del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Estoy contento de estar aquí con todos ustedes y quiero dar la cordial bienvenida a todos los que ya nos están acompañando en el chat. Sean bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren y a todos los que estarán viendo también la retransmisión. Como siempre, hermanos, amablemente les quiero pedir que tomen unos momentos, denle like. Eh, no les cuesta nada más que un poco de esfuerzo. Denle like y si pueden compartir en sus redes, en sus grupos de WhatsApp, Facebook y eh, así nos van a ayudar a llegar a más personas. Muy bien, si eres nuevo y, y no te has suscrito, eh, te invito a que te suscribas, aún si no eres nuevo, muchos de ustedes no se han suscrito, así es de que los estamos esperando, suscríbanse para que reciban notificaciones cada vez que estemos en vivos. En vivo, perdón. <laughs> y bueno, pues estoy bien contento porque tenemos a un querido hermano que nos va a compartir su testimonio. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Edgardo. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, ¿Qué tal, José? Muy contentísimo de estar aquí. Gracias a Dios. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por haber aceptado la, la invitación para compartirnos un poco de de tu historia de conversión. Como ya se dieron cuenta por el título de, de esta transmisión, eh, Edgardo tiene un trasfondo eh, con los testigos de Jehová, pero bueno, yo no me quiero adelantar porque voy a dejar que él nos vaya introduciendo antes de la etapa con los testigos de Jehová, pues obviamente nos dará un poco de su trasfondo, cómo creció con la familia, si tiene un trasfondo religioso en su primera infancia o si no, él ya nos va a ir compartiendo. Eh, y bueno, pues eh, no quiero no quiero robarle el tiempo a Edgardo. Quiero darle la oportunidad para que él en este momento, pues comience y se vaya introduciendo poco a poco eh, y que nos diga quién es Edgardo Silva y cuál es tu historia. Adelante, Edgardo. Muchas gracias, José. Uh, pues para introducirme, nomás puedo decir que soy un joven aquí eh, residiendo en Estados Unidos, pero toda mi vida crecí en, en México, en la ciudad de Mexicali, Baja California, muy cerquita de donde tú eres, de hecho. De, somos paisanos, eh, somos compatriotas. <laughs> ex exactamente, somos del mismo estado. Eh, Uh, en Mexicali, pues tuve una infancia normal: ir a la escuela, salir a jugar con los amigos. El hogar donde yo crecí no era un hogar religioso, era un hogar más seglar. Creíamos en Dios, mi mamá me, uh, me inculcaba buenos valores, pero uh, no había ningún nada religioso en nuestra vida. Uh, pero cuando tenía unos seis años mi abuela que ella antes había empezado a estudiar con los testigos de jehová ella me me llevó a algunas de sus reuniones y para mí creo que fue mi primer acercamiento hacia dios y hacia, uh, hacia jesucristo entonces lo que los testigos lo que se me quedó grabado de los testigos era que enseñaban que podíamos tener vida eterna que podíamos vivir para siempre cuando tenía esos años y después cuando tenía unos nueve años llegaron una vez a nuestra casa, mi mamá nunca me dejaba que les abriera, siempre me decía, escóndete, escóndete, no les vayas a abrir. Pero ese día mi mamá estaba dormida, entonces fui, les abrí la puerta y me empezaron a hablar de la Biblia y me dijeron, ¿sabías que podemos vivir para siempre? Y yo, oh, no lo sabía, a mí me gustaría vivir para siempre. Y me decían, oh, muy bien, si quieres vivir para siempre. Tienes que estudiar la Biblia y conocerla. ¿Te gustaría estudiar la Biblia con nosotros? Y yo sí, seguro que sí. Y así, con tan solo nueve años, empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Muy bien. Eh, perdón ahí que me, eh, me había muteado y dije, vamos a asegurarnos que no estamos muteados. Así de que, bueno, gracias por darnos esa breve introducción. Eh, ¿Cómo creces en un hogar? Eh, como dices tú, realmente no religioso, supongo que era eh, católico de cultura, de tradición, pero realmente había algo de catolicismo ¿O, no, o nadie era católico en tu familia o solo de nombre. Sí, no, la verdad no, en nuestra familia no. Mi mamá sí había sido bautizada como católica uh, por mi abuela, pero mi abuela no era, eh, ella misma no era católica, nunca iba a misa, fue bautizada. Pero, y misma historia con mi madre. Ella, de, de hecho, de, de chica, hubo un tiempo en que estuvo yendo a la iglesia, pero no, uh, ya de grande dejó de, de hacerlo. Entonces, para mí, yo nunca supe nada de catolicismo. Lo único que yo sabía era uh, cuando veía a niños católicos en la escuela, o a sus papás, o veía iglesias, pero no tenía ni idea alguna del catolicismo en ese momento. Cuando empiezo a conocer algo del catolicismo es cuando uh, empiezo a ver lo que los testigos dicen sobre la iglesia. Así es. No sé si para aquellos que, que nunca han sido testigos de Jehová o que no están muy familiarizados con los testigos de Jehová, eh, no sé si pudieras uh, platicar eh, um, cómo, cómo ven los testigos de Jehová. Eh, la iglesia católica, ¿no? aunque yo sé que aún todavía no entras en cómo, cómo, uh, cómo llega ese momento de conversión a tu vida, no, pero al menos si tratas de ponerte en los zapatos de Edgardo hace 10 hace años, ¿cuál era la cosmovisión o qué es lo que típicamente el testigo de Jehová promedio eh, concibe, piensa acerca de, del catolicismo, de la iglesia católica? ¿no? Um, no sé si nos quieres platicar un poco sobre eso. Sí, claro. Este, los testigos de Jehová, ellos, y quizás hablaré un poco más de ello adelante, pero tienen un pensamiento uh, muy uh, distintivo de cualquier otra uh, fe cristiana. Y parte de ello lo hacen para... Uh, es una forma como de exclusividad que, eh, que dan ese sentimiento con sus enseñanzas y con muchas de las cosas que hacen. Entonces, para los testigos de Jehová, Toda religión que no sea ellos es una religión falsa controlada por Satanás. Directamente así este, nos lo dicen a nosotros, en muchas de nuestras publicaciones. No sé, los, los, a los testigos no, no van a ir a decirle eso a la gente, pero a ellos en sus reuniones y en sus estudios, uh, directamente se lo dicen de esa forma. Entonces, pero... Hay, hay un prejuicio hacia cualquier, uh, hacia cualquier denominación cristiana o cualquier otra religión, uh, pero uh, más, yo creo que el prejuicio más alto es contra la iglesia católica. Y es que en la predicación uh, de casa en casa, lo que más te encontrarías serían católicos. Entonces, uh, el testigo, eh, al menos en México promedio, está preparado para poder hablarte de por qué está mal usar imágenes, de por qué uh, tienen tienen muchas ideas sobre la Iglesia Católica y atacan mucho esas ideas. Entonces uh, es un prejuicio casi casi igual al que muchos protestantes fundamentalistas tienen, pero yo creo que a veces sí va un paso más. Y entre otras cosas que creen los testigos de la Iglesia es que uh, que es la gran ramera por supuesto uh, no solo la iglesia cualquier otra religión que no sea la, la uh, ellos mismos eh, pero ellos también creen que Dios va a destruir mediante los gobiernos va a destruir a todas las religiones y después solo van a quedar los testigos de Jehová y ya después uh, Dios los va a salvar muy bien muy bien eh, entonces eh... Cuando tú llegas a los testigos de Jehová, no sé si, si hay algo que quieras contar antes de esta transición hacia los testigos de Jehová o ya, o, o, o ya quieres eh, contar, digamos, un, un poco más sobre tu paso, porque fueron 10 años, ¿no? Según tengo entendido, 10 sí. eh, años como testigo de Jehová. No sé si crees que hay algo que nos quieres contar antes de, de tu introducción a los testigos de Jehová o ya más bien quieres adentrarte. En, digamos, en, en Edgardo Edgardo en, en su tiempo de testigo de, de Jehová? Uh, quizás solo me gustaría contar uh, cómo empiezo a estudiar desde los nueve años. Y hubo, uh, yo creo que esos años me sirvieron porque aprendí mucho sobre las historias de la Biblia. Uh, de, de, de niño me encantaba uh, conocer las historias de Moisés, de David. Uh, eh, los milagros de Jesús, las, uh, la vida de San Pablo, eh, todo, todo ello me encantaba. Entonces, eh, eh, creo que esos años me hicieron tener un amor hacia la Biblia y hacia Dios, pero finalmente yo nunca me hice testigo en esos años porque, pues, era un niño de nueve años. Eh, finalmente, lo que hace que dé el paso es que yo le contaba a mi mamá todas esas cosas que aprendía. Y ella también le, le llamó la atención y finalmente tomó la decisión de que empezáramos a reunirnos con los testigos. Y ya después de ello me surgió a mí el deseo. Yo dije, no, pues yo sí quiero ser testigo de Jehová. Eh, en mi mente de, de 12 años decía, no, pues yo ah, yo pienso que ellos tienen la verdad. O sea, sus argumentos son los mejores y todas las demás religiones son falsas. Entonces, nah, finalmente llegó el momento en que decidí hacerme testigo de Jehová completamente y finalmente cuando tenía uh, 13 cuando tenía 12 años en enero del 2013 me hago publicador no bautizado que eso es como la primera fase uh, para hacerte testigo. Uh, después ya eres un publicador bautizado y eso es cuando ya oficialmente eres testigo de Jehová y eso ocurrió en el 2013. Entonces, creo que sería lo único que tendría que decir. Si quieres, puedo pasar ahora a mi vida de testigo. Sí, claro, adelante. Ajá, ok. Eh, pues ya siendo testigo, eh, para las personas que hay, hay muchas, mmm, la gente escucha muchas cosas sobre ellos, ¿no? sobre sus creencias, sobre si son una secta o no. Eh, yo, en, como cuando crecí como testigo, la verdad, uh, no veía todas estas cosas. Y no lo pensaba de esa forma, pero uh, ya ahora que estoy afuera me doy cuenta de, de muchos detalles que, que ahora pienso, wow, o sea, cómo, cómo todo lo que hacían. Eh, una de las, uh, yo como testigo, pues una de las cosas, la vida así de un testigo promedio es uh, trabajar, si eres joven, ir a la escuela pero una de las cosas que más ah, se les anima a los testigos es que no tengan una amistad muy fuerte con quienes no son testigos ¿por qué? porque las personas que no son testigos pues ellos son parte del mundo el mundo controlado por satanás y entonces si tú tienes un trato muy estrecho con ellos te pueden mal influenciar te pueden hacer que te alejes de jehová ah, entonces para los testigos la, la eh, estar en la organización es estar bien con Jehová y eh, son casi sinónimos de eso, los tratan así, alejarte de la organización es alejarte de Jehová. Entonces, obedecer a la organización es obedecer a Jehová, es eh, llegan a formarlo en tu mente de una forma muy sutil como que las dos son una sola cosa. Eh, entonces, debes de tener mucho cuidado con tus compañías y debido a eso yo no tenía una relación muy estrecha con nadie que no fuese testigo. Y eso lo que causaba es que fuese muy unido a mis hermanos. Entonces, uh, los testigos, pues al ser una minoría y no, no, no ser tantos, eh, son muy unidos entre ellos y hacen uh, muchos, muchos convivios, muchos eventos sociales y predican juntos. Entonces, llegas a tener un lazo muy estrecho con ellos, pero conforme más uh, fuerte se va haciendo ese lazo, uh, más separado estás de toda otra persona que no sea testigo. Y cuando eres testigo, esto no te parece ni... a veces a veces hasta de tu propia familia, de tus familiares no testigos. Uh, bueno, no a veces, casi siempre. <laughs> bueno, eh, cuando tú eres testigo, esto no, no te parece ningún problema, pero el el problema para ello es que la mente de un testigo se cierra por completo. Y es muy difícil, muy, muy, muy difícil que lleguen a saber la verdad sobre su organización. Entonces, en todos esos años que estuve como testigo, uh, por todas estas técnicas que ellos tienen de, de control mental y de separarte de todos, eh, no, nunca, 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 nunca escuché ningún critici un, ninguna crítica hacia ellos. Y, y eso es otra, es que ellos no te dejan escuchar nada, nada, nada que vaya en contra de ellos. Si es de algún católico, si es de algún protestante que te está queriendo uh, contar algo sobre los testigos, tú no lo debes de escuchar por completo. Uh, pero si quien lo está contando es un ex testigo, peor aún. Y entonces la organización siempre de formas muy sutiles, pero muy... Uh, muy directas al mismo tiempo, este te, te van metiendo como este miedo hacia los apóstatas que le llaman, les dan ese término y to todavía hasta el día de hoy escucho la palabra apóstata y ay, me, me, me mueve, me, me causa como un, híjoles, hay que, cuidado, me pone alerta. Uh, entonces, eh, los testigos por, por todo esto que, uh, como los trata la organización, están completamente cerrados y no van a escuchar ninguna crítica y algunas veces de hecho por curiosidad o a veces que algún estudiante uh, alguien que yo le diera estudio o algún familiar uh, quizás nos mandaba algún video a mí a mi mamá y a veces quería escucharlo pero en cuanto lo me ponía a escucharlo me sentía mal me sentía mal por completo sentía mucha culpa también o sea pero hasta, hasta mi, mi cuerpo se sentía enfermo entonces dejaba por completo de escucharlo. Y es muy interesante cómo los testigos logran manipular a sus miembros de estas formas. Entonces, es como estar dentro de una burbuja en la cual, ah, tú eres, tú eres feliz, uh, pero claro, ¿qué es lo que te están ocultando? Pues? ¿Qué es lo que no quieren que veas? Y más adelante vamos a llegar a, a ese momento que, que me pasó a mí. Sabes, esta última parte que, que has mencionado, eh, bueno, dijiste un par de cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, cuando decías, aún cuando escucho la palabra apóstata, uh, todavía eh, tiene, un efecto, uh, tiene un efecto en mí, ¿no? Decías. Eh, y esto es una de las características, eh, pues hay que decirlo, ¿no? De, de las sectas. Eh, aquí utilizamos el término secta no en, un, no en un sentido peyorativo atacándoles, pero sí en un sentido descriptivo. ¿Verdad? Sabemos que es una rama que se desprendió de otra rama protestante y bueno, eh, al, al principio pues estos grupos eh, salen de la iglesia católica, entonces en ese sentido hablamos de que son una secta, ¿no? Uh, pero eh, est estas cuestiones que, que le imprimen a uno, ¿no? Por ejemplo, hace un momento también decías que toda religión que no fuese la organización de los testigos de Jehová es percibida como eh, estando bajo la influencia de, de Satanás, ¿no? O, o, no sé si usan mm. la palabra Satanás o el diablo. Sí. Uh, ajá, Satanás, ¿no? entonces es más, más, más común Satanás, ajá. Sí, es más común. Ajá. Entonces, pero me llamó la atención cuando decías, aún cuando, aún todavía, a pesar de que ya eres católico, que estás en la iglesia, dices, aún escucho la palabra posata y como que tu, tus sensores, como que tus sensores se activan, ¿no? Y te pones así, ¿no? Eh, lo he escuchado esto de otras personas, no solo de testigos de Jehová. Eh, por ejemplo, he escuchado de personas que estaban bajo, bajo la influencia de un líder que, que ejer ejercía mucho, mucho poder sobre ellos. Eh, y muchas veces eh, cuando salen de ese grupo, cuando quieren hablar y quieren expresar eh, cosas que quizás antes no las podían expresar, no las podían hablar. Dicen que todavía hasta como que sienten eh, el instinto de, de voltear a ver si no los están, a ver si no los están escuchando, ¿no? Eh, no sé si nos quieres platicar un poco más sobre, um, sobre, sobre esto y, y, y cómo lo ha sido. Eh, es que no me quiero adelantar porque yo sé que aquí ya está conectado con tu, conversión, con tu conversión a la iglesia, ¿no? Pero bueno, mejor lo voy a dejar para cuando ya vayas llegando tú a la parte de cómo vas descubriendo la, la fe católica. Mejor te regreso aquí el micrófono y tú continúa con, con el hilo que llevabas. Perfecto. Este, uh, pero realmente son cosas de las que no te das cuenta mientras eres testigo, pero cuando sales te das cuenta todas estas herramientas que tienen para uh, de, de manipulación, pues, y finalmente mencionabas si los testigos son una secta o no. Yo creo que aunque, por ejemplo, no, te, no sean como esas sectas en las que luego se suicidan o hacen locuras de ese tipo, uh, el, el hecho de que tengan un alto control, un grado alto de control sobre sus miembros, uh, vaya, es que controlan hasta cosas muy simples de ti, hasta tu corte de cabello. No puedes tener un corte de cabello uh, muy extravagante, entonces debe de ser algo... Presentable, uh, no puedes usar barba. Sí, uh, o sea, hay uh -oh. muchas. Uh, sí, te, te tendrías que afeitar si te haces testigo, José. Sea. Uh. <laughs> no, bueno, este, este, entonces tienen un, un alto control en tu comportamiento, en la información a la cual tienes acceso, en, tu, uh, en tus pensamientos y en tus emociones. Y una de las formas con las que controlan mucho tus emociones es por el uh, por el tema de la expulsión es que los testigos tienen esta regla de que si alguien deja de ser testigo de Jehová ya sea porque haya cometido un pecado grave o porque directamente decida irse los demás testigos ya no pueden hablarle a esa persona lo rechazan por completo lo evitan uh, esto es así incluso si es tu hijo incluso si es tu madre o tu padre uh, no importa quién sea debe de ser evitarlo por completo y no le debes de dirigir ni siquiera un saludo a esa persona. Uh, la única excepción es si vives con esa persona, uh, es un familiar tuyo, como tu hijo de 16 años, quizás, uh, pero aún así debes delimitar lo más posible el contacto con ellos. Uh, entonces, claro, lo que esto crea en ti como testigo, ya una vez estás dentro, es que tú no quieres cuestionar a la organización porque Uh, porque cuando er porque cuando eres testigo sí notas que hay cosas medio raras no sí notas que a lo mejor sí te salen dudas y preguntas pero luego recuerdas cuáles serían las consecuencias de uh, cuáles serían las consecuencias de seguir con esos cuestionamientos y entonces como que la mente del testigo se apaga mejor entonces la, la idea de que hay algo mal dentro como que les queda flotando en la cabeza pero nunca aterriza nunca aterriza en su mente. Entonces, uh, muchos lo llaman a ello disonancia cognitiva, eh, porque como que hay algo allí, pero tú prefieres no, no hacerle caso. Entonces, y claro, pues es por el, porque no quieres perder a tu familia, no quieres perder a tus amigos, a los que ya estás tan unidos y no te quieres quedar solo, porque claro, como ya evitaste uh, ya todas tus compañías con personas del mundo entonces tus únicos lazos que tienes son, están dentro de la organización entonces es muy muy difícil dejarla por, por ese control emocional que tienen. Uh, otro aspecto también por el cual controlan la información que sus miembros tienen es a los jóvenes les instan mucho 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 a que no vayan a la universidad este puedes uh, no es una regla oficial no te van a expulsar si vas a la universidad, pero te lo van a insistir tanto, tanto, tanto que la 95% de los jóvenes no van a ir a la universidad. Y porque es esto, claro, pues es que en la universidad, sobre todo, uh, en, sobre todo en, aquí en, en el oeste, en, en Occidente, se insta mucho al pensamiento crítico. Y uh, como va a, haber, va a haber muchos testigos que... Uh, los testigos por lo general evitan ese pensamiento crítico, entonces si fuesen a la universidad uh, empezarían a hacerlo críticamente y eso los animaría a cuestionar a la organización. Pero no, no debes de cuestionar a la organización, entonces los testigos evitan mucho que sus jóvenes vayan a la universidad y en vez de ello les instan mucho a que dediquen su vida a predicar las buenas noticias, a que vayan, a que sigan tocando puertas a que busquen más gente interesada en la Biblia para que se hagan testigos de Jehová. Y para mí yo, todo, mi, todo mi plan de vida era eso. Yo quería ir este, a, a, a los lugares donde no hubiese testigos, quería a, ir a la, orga, a, a, a la Central Mundial de los Testigos a trabajar, a, que ellos le llaman Betel. Quería ir a dedicar toda mi vida a ello, a ser testigo de Jehová y servir como más quisiera. Y me estaba preparando para ello desde que era joven. Y uh, básicamente eh, eso es lo que puedo decir de, de mi experiencia como testigo. Um, no sé si te gustaría, José, que habláramos un poquito de las creencias que tienen los testigos. Sí, claro, yo pienso que sería, sería algo oportuno. Si pudieras de alguna manera uh, ahorita, yo sé que uh, el tiempo es limitado, pero sí sería bueno si puedes hablarnos de las de lo que uh, tú consideras son las principales o lo más distintivo, la, lo, lo más distintivo de los Testigos de Jehová, si, si gustas y nos puedes compartir un poco te lo agradecería. Claro que sí, este, las creencias de los Testigos hablando un poco sobre el, eh, el control en el pensamiento pues uh, los, las creencias de los testigos están muchas de ellas están hechas para que nunca dejes de ser testigo entonces por ejemplo hay una una de sus uh, su creencia principal ha sido lo más distintivo es uh, son tres cosas que los distinguen de todos los cristianos que eso es que no creen en la trinidad no creen que Jesús sea Dios, sino que Jesús es la primera creación de Dios. Uh, creen que el Espíritu Santo no es Dios y no es siquiera alguien. El Espíritu Santo no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. O sea, es Dios actuando en la persona. Entonces no, no es una persona el Espíritu Santo. Eh, la única persona que es Dios es Jehová, el Padre de Jesús. Él es el único que ha existido desde siempre y para siempre, y Él es el único Dios al cual se debe de adorar. A nadie más se debe adorar más que a Jehová. Uh, la otra creencia muy distintiva de ellos respecto a los cristianos es que creen que cuando uno muere, deja de existir, te quedas inconsciente uh, y no hay nada de ti que sobreviva a la muerte. No hay un alma que esté por allí. Sino que sencillamente es estar en un sueño profundo. Uh, y claro, esto los lleva a su tercera creencia, que es que niegan el infierno de fuego. Entonces, ellos creen que cuando alguien, que el castigo que Dios va a dar a los malvados, sencillamente es dejar que estén muertos para siempre, inconscientes por toda la eternidad. Uh, y otra muy, muy, muy importante que tienen es que los testigos no creen que ellos vayan a ir al cielo. Uh, Creen que hay un grupo de personas que van a un grupo de testigos que sí van a ir al cielo, pero se limita a solo 144 mil personas. Todo el resto de personas van a vivir para siempre en la tierra. Y esto esto se lo instan mucho a los testigos el que su lugar es en la tierra a tal grado, José, que cuando tú eras testigo dices no, yo no quiero ir al cielo. ¿Para qué voy a querer ir al cielo? Qué aburrido estar allá. Mejor aquí en la tierra donde puedo disfrutar y estar con mi familia y todo. Y de hecho, la mayoría de los testigos, tú les preguntas eso, no quieren ir al cielo, quieren estar aquí en la tierra, en el paraíso en que se en que dicen que se va a convertir. Entonces, esta es otra creencia distintiva, el nombre de Dios también. Ellos creen que el nombre de Dios es Jehová. Ya más adelante podemos ver si eso es así o no. Pero uh, el nombre de Dios es sumamente importante que lo uses. Si no lo usas es un problema muy muy serio. Entonces ellos creen que para salvarnos debes de usar el nombre de Dios y eso lo que crean los testigos es que uh, siempre siempre dicen Jehová a tal grado que luego decir a ah, Dios o oh Señor es raro para ellos. Si tú aún, si tú siendo testigo le dices a otro testigo que el Señor te bendiga eso suena muy extraño para ellos. Entonces, uh, yo creo que esas serían algunas de sus creencias principales, uh, que, claro, los distinguen muchísimo del cristianismo. Y estas creencias quedan muy implantadas en... Oh, perdón, olvidé otra muy importante que también es, es central, porque más que todas estas, hay una creencia que domina sobre la mente del testigo. Y esa, yo creo que es hasta la creencia principal de ellos, es lo que uh, controla todo. Y esa es la creencia de que la organización Watchtower, uh, la organización de los testigos de Jehová, es la única organización verdadera ahorita en la tierra en este momento. Y que para tú salvarte tú debes de pertenecer a la organización de los testigos. Y que, y básicamente eso, esa es la creencia central, porque es tras creer eso, que los testigos son la única religión verdadera que son capaces de aceptar todas, todas las otras creencias, uh, que algunas son muy cuestionables, sobre todo cuando las comparas con la Biblia. Uh -huh. Esa parte que mencionabas, que el testigo, el testigo promedio no quiere ir al cielo porque no cree que la meta o el propósito del testigo promedio es, es ir al cielo, ¿no? Uh, sin embargo, corrígeme si, si no estoy siendo muy preciso, pero he escuchado que, que sí si creen que un número selecto, que hay un número selecto de ungidos, de siervos ungidos, que, es, que son los, los que permanecen fieles y son ungidos. Ellos dicen que sí si van a, de alguna manera, como que hay un paraíso donde están todos, digamos así, los testigos normales, y luego están los ungidos, que ellos están como en otra esfera, ¿no? Como en el cielo. O ¿Cómo se, explica, cómo se entiende eso? Sí, ah, en efecto, hay un grupo limitado de, uh, de cristianos, bueno, así le dicen ellos cristianos, pero los testigos de Jehová, que van a estar en el cielo, y esto incluye tanto a, a, a cristianos del siglo I, los apóstoles. Entonces, lo que ellos creen es que cuando Jesús, cuando Jesús venga de nuevo, Jesús va a instaurar el reino de Dios en la tierra y Jesús va a reinar por un periodo de mil años. Entonces, durante ese periodo de mil años, dicen que Jesús no va a reinar solo, sino que estas 144 mil personas uh, van a reinar junto con Jesús uh, desde el cielo. Entonces, uh, para ellos, uh, para los testigos, ellos dicen, el ser humano fue creado para estar en la tierra. El, ese era el propósito del ser humano. Entonces, no hay razón para que haya seres humanos en el cielo. Por eso es que Dios solo escoge a un número limitado porque quiere que ellos reinen sobre los uh, sobre los uh, el otro número de personas que se van a salvar uh, que van a estar en la tierra para siempre Ok, ok, eso pues sí ayuda a... y una pregunta eh, estos ungidos este grupo selecto que son los que sí estarían en el cielo uh, hay alguna relación con los líderes de la organización que están a la cabeza en la torre del vigía, en el watchtower. Eh, eh, digamos, ¿qué creen que los que están ahí en, en, a, a la cabeza de la organización, ellos serían como los ungidos o no se sabe? ¿O cómo los ven a ellos? Eh, fíjate que tocamos un punto importante porque sí, la organización de los testigos está dirigida por lo que ellos llaman el cuerpo gobernante, que ahorita es un grupo de uh, seis miembros, acaban de sacar a uno de eso, uh, entonces no me acuerdo el número. Pero estos miembros, todos ellos son ungidos. Lo, lo interesante, José, es que toda la doctrina, todo lo que se vaya a creer, está decidido por estos uh, miembros del cuerpo gobernante. Antes pensaban que, de, de, bueno, de hecho, algo que piensan los testigos hoy en día es que uh, el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente. Uh, del que Jesús habla en Mateo, capítulo 24, eh, los versículos 45 y 48, creo que eran. Entonces, para ellos, uh, Jesús en 1914 empezó a reinar, otra de sus creencias distintivas también, lo de 1914, uh, y ellos piensan que Jesús vino a la tierra de forma invisible y vino a buscar a ver si había algún cristiano verdadero, a ver si había algún grupo que estuviese enseñando la verdad. Entonces, uh, según los testigos, Jesús encontró a ese grupo en la organización Watchtower y entonces en 1919 los escoge para que a partir de ese momento sean la única organización de Dios en la tierra y se supone que en ese momento nombró al esclavo fiel y prudente. Ahora bien, los testigos pensaban que el esclavo fiel y prudente eran todos los ungidos, todos los 144.000, pero ahora lo que piensan es que es solo estos miembros del cuerpo gobernante y ellos operan de una forma uh, casi uh, casi no como, no como el magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia tiene una forma de operar muy, comple muy diferente a la del cuerpo gobernante. Pero ya ahorita eh, comparo, o sea, como en, en el magisterio de la iglesia, pues tienes a, a miles, miles de obispos que son parte de él, pero en... Con los testigos tienes a seis personas que son los que eh, van a dictaminar todo lo que se va a creer y lo que se va a hacer. Entonces, eso da pie a, a muchos, muchos problemas. Sí, sí, imagino. Y qué bueno que tocas ese punto, porque eh, yo he escuchado a algunos protestantes, uh, no todos, pero sí algunos, que quieren eh, en un intento, sobre todo cuando ya se les olvida la argumentación teológica. Y ya lo único que quieren es denostar, atacar a la iglesia. Eh, terminan haciendo comparaciones uh, falaces. Y una de esas comparaciones falaces es esta idea uh, ridícula, con todo respeto, pero lo es, donde comparan el magisterio con la organización de los testigos de Jehová. Y he escuchado. Eh, declaraciones tales como, oh, ustedes católicos eh, que se dejan controlar por el magisterio, es lo mismo que los testigos de Jehová, también ellos están controlados de manera uniforme a nivel universal por, por la organización y, y según ellos eh, eh, tratan de hacer un paralelo para sí. desvirtuar eh, el, eh, pues en este caso, el liderazgo que Cristo dejó en su uh -huh. iglesia. ¿No? ¿Tú cómo, ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas eso? Uh, lo que me viene a la mente es no saben lo que están diciendo porque es que es, es no es comparable lo uno con lo otro uh, para empezar porque el, el magisterio de la Iglesia cuando proclama algo como como dogma nadie 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 en toda la, en el, por el resto de la historia va a poder cambiar eso uh, pero lo que ocurre con los testigos y el cuerpo gobernante es que en cualquier momento ellos pueden cambiar si, si ellos mañana quisiesen enseñar que jesús es dios podrían hacerlo podrían hacerlo y todos los testigos empezarían a creerlo que jesús es dios y eso y eso lo digo que es así porque cuando tú analices la historia ha habido cambios muy sustanciales en la enseñanza de ellos y más adelante voy a contar algunos que pues, me hicieron uh, son parte de lo que me hizo dejar de tener fe en los testigos de jehová uh, pero hay cambios sustanciales muy importantes. Y también yo les recomendaría a quienes piensan así: hay un, hubo un miembro del cuerpo gobernante llamado Raymond Franz. Él estuvo en la década del 70 uh, como miembro del cuerpo gobernante. Y ahí, después de ello escribió un libro explicando por qué se salió, por qué decidió dejar de serlo. Y él explica cómo funcionaba el cuerpo gobernante. Y una de las cosas muy interesantes que menciona es que la forma en cómo decidían qué es lo que se iba a enseñar o alguna decisión era mediante votar. Entonces, todos los miembros debían de hacer una votación, uh, pero la votación siempre, la, la postura que ganase siempre debía de ser superior a dos tercios, pero si no era superior a dos tercios, entonces no se cambiaba la enseñanza, se permanecía igual. Entonces, uh, hacían oración, pedían la guía de Dios y después hacían su votación. Uh, y así es como deciden qué es lo que se va a enseñar o no. Entonces, es completamente diferente a cómo funciona el magisterio de la Iglesia Católica. Uh -huh. La única similitud sería que uh, cuando el magisterio declara algo, uh, los católicos lo aceptamos y debemos someternos a lo que el magisterio diga. Y ir con los testigos igual, pero la forma de decidirlo es muy claro. muy, muy muy diferente. O sea. Claro, ¿no? Si usáramos esa esa lógica falaz de comparar, eh, no, pues entonces eh, te imaginas, eh, todos los gobiernos de todas las naciones del mundo, eh, pues también serían eh, serían una secta, ¿no? Porque los gobiernos emiten leyes, eh, decretos uh -huh. que todos deben sujetarse, esa. Eh, decir que porque ah mira aquí hay un liderazgo a nivel universal que ha de ser aceptado. Y mira, resulta que también en esta secta hay un liderazgo también que a nivel universal ha de ser, mm -hmm. es como que es como decir, mira, eh, um, eh, qué sé yo, a mí me gusta decir el ejemplo de eh, decir, mira, pues eh, en la literatura religiosa cuando se, habla de, cuando se habla de lo oscuro, de lo negro, de las tinieblas, eso es para representar la, la maldad, la ausencia de la luz. Y mira, allá va caminando un perro y este perro es negro. Ah, seguramente el perro es malo, porque mira, resulta que lo, lo oscuro se usa para representar lo malo, o sea, sí. la ausencia de la luz, ¿no? O sea, es falaz, ¿no? Sí, exacto. Eh, mira, eh, aquí hay una pregunta, que de hecho la razón que la tengo en pantalla ya de rato es porque no quiero que se me, se me olvide. Nos pregunta aquí capitán Macmillan eh, lo siguiente, ¿cómo interpretan los testigos? Juan, San Juan capítulo 1, mientras en la Biblia católica dice, hablando de él, o sea, del verbo de Jesús, dice, él era Dios, mientras que en la de los testigos dice, eh, y aquí cito, él era un, con un artículo de un, era un Dios. ¿No implica eso que es otro Dios desde la óptica de los testigos de Jehová? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo procesan? Uh, fíjate que es, es un texto problemático para los testigos. Pero la forma en cómo un testigo llega a aceptar la enseñanza de ellos, uh, a la luz de ese texto, es los testigos uh, te van a explicar que con Juan 1.1 hay un asunto con el griego ahí. Y dicen que por la gramática de cómo está construido, uh, Juan no está queriendo decir que sea Dios, sino un Dios. Pero que como en el griego no tienes esta palabra, el artículo de un. Entonces, pues que por eso Juan no lo puso. Entonces, un, el testigo promedio no entiende esa explicación del griego, uh, pero lo que lo, lo, los testigos hacen es, oh, pero mira todos estos textos por los cuales se ve que Jesús no es Dios. Y estos están en el mismo de Juan. Mira Juan 14, 28. Mira cómo dice Jesús, el Padre es mayor que yo. Y mira cómo luego Juan dice en Juan 20 a uh, 36, todo esto lo escribí para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces los testigos la forma en que ellos razonan es que ellos presuponen que Dios solo puede ser una persona uh, y que no los culpo por ello porque es la intuición normal que cuando hablas de una de un ser tú, de un ser personal tú piensas automáticamente que es una sola persona uh, entonces los testigos ven que Jesús, textos que dicen que Jesús es el hijo de Dios o textos en los que dicen Ah bendito sea Dios y nuestro señor Jesús y ven esa separación entre ellos y dicen, no, entonces Jesús no es Dios porque es el hijo de Dios. Entonces ellos no le dan tanta importancia a explicarte Juan 1.1. Uh, a, a lo mejor habrá alguno que a, quiera investigar más a fondo y ahí le pueden dar su explicación del griego. Uh, pero el problema con esa explicación que dan respecto al griego es que si ellos siguiesen esa regla en muchos otros textos de Juan tendrían que poner, en textos en los que se habla de, del Padre, tendrían que poner un Dios también, también tendrían que ponerlo. Entonces no son consistentes con esa regla realmente. Y es que no es una regla que sea legítima. Ningún académico uh, que haya estudiado griego te va a decir que es esa regla que los testigos dicen sea cierta. Pero eso es lo que ocurre con los testigos, que ellos ven todos estos textos. En los que, según ellos, demuestra que Jesús no es Dios. Entonces dicen, no, pues sí, Juan 1.1. Juan, Juan quiso decir algo que a lo mejor no lo entendemos muy bien, pero no tiene nada, no, no tiene nada que ver con lo que creen los demás cristianos. Eh, mira, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, también pues de ahí que tengan su propia traducción, ¿no? Tienen los testigos, tienen su propia, su propia traducción. Creo que al inicio, pues no era así, ¿no? Creo que sí si usaban. Eh, pues por lo mismo que no tenían, no tenían, supongo no tenían los recursos o no sí. se les había ocurrido, ¿no? Tener su propia Biblia, ¿no? Creo, creo que es que no les había dado muchos problemas el usar otras Biblias, pero vieron que daba problemas y finalmente fue en 1950 que sacaron uh, una, una edición de las escrituras griegas, empezaron precisamente con las escrituras griegas. Uh, y ya, ya más adelante quizás podemos platicar de cómo, cómo con la edición que hacen, sobre todo en las escrituras griegas, ocultan la divinidad de Jesucristo de muchas formas. Entonces, creo que por esa razón empezaron con las escrituras griegas, con, o sea, el Nuevo Testamento. Eso también es algo curioso de ellos. Ellos no le dicen Nuevo Testamento, le dicen escrituras griegas. Y mira cómo todavía lo tengo en mente, que lo sigo diciendo de esa forma. Este, bueno, el caso es que empeza, sacaron el Nuevo Testamento en 1950 y luego ya en 1961, ya en un solo volumen, sacaron tanto el Nuevo Testamento y el Antiguo en su traducción del Nuevo Mundo uh, de las Santas Escrituras. Mm -hmm. Muy bien, eh, eso es muy interesante. Gracias por, por explicarnos esto. Uh... Seguramente tienes ahí en mente un par de, de doctrinas que, que quieres eh, quizás compartir, pero si no, yo tengo una, eh, uh, el asunto del Armagedón. Yo sé que cada tema que estamos tocando, eh, cada, cada uno de esos temas es muy extenso, eh, de modo que uh, obviamente no esperamos de ti que nos des, toda, nos des toda una teología sistemática, ¿no? pero así a grandísimo rasgo, si es que es posible. Eh, si tuvieses que hacer un sumario, ¿cómo ven a grandes rasgos los testigos de Jehová esta idea del fin del mundo, esta idea del Armagedón? Debo decir, uh, yo aquí que cuando yo hablaba con testigos de Jehová, siendo yo ya protestante, uh, yo notaba que los testigos, a mí me gustaba evangelizar, me gustaba hablar de Jesús con las personas y yo, en, uh, yo me, por un lado me desvivía por explicar lo mejor que yo podía para que las personas se arrepintieran y recibieran a Jesús como el Salvador. Pero, eh, por otro lado, uh, era, era mi deseo. Yo no necesitaba que nadie me lo impusiera. Eh, sin embargo, yo me daba cuenta que los testigos de Jehová eh, como que eran movidos por, por un miedo del fin del mundo y un miedo de, de perder la salvación si es que no se participa en la publicación sistemática y todo esto. Y yo notaba, o sea, dentro de mí yo decía, mira, eh, a mí me gusta evangelizar y hasta ir a las calles para evangelizar y ellos les gusta también andar afuera o también andan afuera publicando pero los mueve yo decía los mueve algo diferente eh, no sé si lo puedes ah, sobre todo a la luz del armagedón y el fin del mundo no sé si nos puedes eh, compartir un poco sí el, el fin de, el fin del mundo eh, que ellos creen que va a ocurrir en la batalla de armagedón eh, que ellos lo que creen que el armagedón es es que Uh, va a haber este periodo que se llama la Gran Tribulación. Uh, en este periodo de la Gran Tribulación, lo que va a ocurrir es que Babilonia la Grande, que son todas las religiones falsas, van a ser destruidas por, el, por los sistemas políticos, por los gobiernos. Uh, después, los todos los gobiernos se van a aliar para atacar ahora a los testigos de Jehová, ya después de haber destruido todas las demás religiones. Y se supone que en ese momento, entonces, Dios a uh, Jesucristo va a venir uh, con todo su ejército y va a proteger a los testigos y entonces en ese en a ese suceso le llaman armagedón uh, lo, y los testigos y fíjate yo creo que aquí entramos en un tema bien interesante uh, que es qué son las buenas noticias cuáles son las buenas noticias que habla la biblia qué es el evangelio cuáles son esas buenas nuevas entonces yo creo que cuando tú realmente estudias la Biblia te das cuenta de que las buenas nuevas es eso es Jesús el cómo uh, nosotros hemos caído por el pecado y no podemos tener una relación con Dios no podemos uh, estar con estamos enemistados con él por causa de nuestros pecados pero Jesús viene para reconciliarnos con Dios viene para redimirnos para reparar ese daño que hemos hecho y eh, y entonces, gracias a eso podemos ser adoptados como hijos de Dios. Podemos, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre ah, se hiciese hijo de Dios. Entonces, ah, esas son las buenas noticias de la Biblia. Pero los testigos de Jehová ellos escuchan buenas noticias y lo que ellos piensan es en el paraíso terrestre. Ellos piensan en ese paraíso que va a venir después de la batalla de Armagedón. Entonces, para ellos su noticia es: va a venir el armagedón, todo el mundo va a ser destruido a no ser que busques la salvación. Y para que tú te puedas salvar, lo que te van a decir en un principio es: uh, tienes que estudiar la biblia. Pero ya después, conforme vas estudiando la biblia con ellos, uh, te van a decir que para salvarte debes de pertenecer a la organización de los testigos de Jehová. Entonces. El, el Armagedón juega un papel muy importante porque los testigos, cuando eres testigo, te recuerdan que el fin va a venir uh, casi, casi todos los días prácticamente. Todos los días un testigo está pensando, estamos en los últimos días y la, uh, y la organización siempre te pone en mente que tus decisiones no las hagas a largo plazo porque el fin está a la vuelta de la esquina. Y el problema es que vienen diciendo esto desde... Desde que empezó la organización, básicamente. Desde que empezó la organización. Uh -huh. y, y uno de los asuntos también es que los testigos, y a lo mejor vamos a poder entrar más en eso después, pero ellos, uh, ellos antes tenían fechas específicas para el fin del mundo. Primero 1914, luego 1925, luego 1975, luego antes de que hablase, acabase el siglo XX. Y hoy ya no dan fechas para que nos sigan ocurriendo estos, estos fiascos. Uh, pero te siguen recordando que el fin puede venir en cualquier momento y, y es, es un, algo que le causa mucho miedo a los testigos también. Porque no quieren ser destruidos en Armagedón y muchas de las imágenes que los testigos muestran uh, sobre cómo va a ser el Armagedón son, son imágenes uh, aterradoras. Entonces, los testigos sienten un gran miedo. De hecho, muchas veces cuando alguien uh, va a cometer un pecado, uh, si, si alguien se siente tentado a cometer un pecado, le dicen: este No, 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 pero ¿qué tal si Armagedón viene mañana y no te vas a salvar? O sea. Entonces tiene un efecto muy poderoso en ellos. También, lo, también utilizan mucho la organización Watchtower. Uh, les dice a los testigos, como Armagedón ya va a venir, como el fin ya va a venir, debemos de predicar, predicar, predicar para que más personas se puedan salvar. Y si no lo hacemos, su sangre va a estar sobre nuestras cabezas. Entonces, todo esto es una forma como usan el Armagedón para uh, que los testigos vayan y prediquen. Y para que nunca, nunca, nunca piensen en salirse de la organización, porque uh -huh. eh, Armagedón podría venir la siguiente semana y tú te saliste de la organización y pues ahí vas a quedar. Uh -huh. Sí, lo que hacen, eh, hay, hay que quizás aclarar un poco, ¿no? Ellos utilizan ciertas verdades bíblicas, ciertos conceptos, ciertas uh -huh. ideas que están verdaderamente en la Sagrada Escritura, pero la, las manipulan de acuerdo a sus doctrinas, de acuerdo a sus propósitos. De acuerdo a, su, a sus creencias, ¿no? Por ejemplo, ahora que citabas, ¿no? El pasaje que es tomado del profeta Ezequiel, ¿no? El, el, el atalaya, ¿no? El, el, el vigía, sí. el vigilante, aquel uh -huh. hombre, el guardia, ¿no? Que está, está uh, cuidando la ciudad. Y cuando viene el enemigo, cuando viene el mal, es el que tiene que sonar la campana, ¿no? Tiene que sonar la alarma para que el pueblo. Uy, tiene, tiene que alertar. Que viene. Tiene que alertar que el pueblo se despierte en los varones y. Eh, se adiestren para la guerra y salgan a defender, ¿no? Uh, esto es algo bíblico, sin embargo ellos lo aplican a su, a su, a su secta, ¿no? Lo, lo, lo aplican a su determinada cosmovisión, a su, a su manera de, de ver eh, las cosas. Sin embargo, es cierto, ¿no? Eh, ya aplicándolo en un contexto de la iglesia y el deber que tienen todos los creyentes, los cristianos, eh, verdaderamente que tenemos el deber, de hablar, hablar el Evangelio, compartirlas, como decías tú hace un momento, compartir las buenas nuevas, eh, claro, eh, conforme lo enseñó Jesús, eh, conforme lo enseña la iglesia, no como lo enseñó un líder en el siglo XX en el, en el noreste sí. de los Estados Unidos, no, no, sí. no, 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 como lo enseñó Jesús, como se lo entregó a su iglesia, pero sí que tenemos ese deber, ¿no? Sí que tenemos ese deber de, de predicar el verdadero Evangelio. ¿Cómo ves? Sí, realmente. En, en, realmente hay muchas cosas uh, buenas de los testigos que son dignas de, de alabanza. Y, uh, y una de esas es eso: que quieren realmente ayudar a las personas para que se salven y que, uh, y por el miedo que ellos sienten, uh, finalmente, hacia Armagedón, quieren uh, que otros se salven. Eh, entonces, yo creo que el, el, eso mismo también es algo que, podríamos, que, que debemos imitar. Uh, y el, el asunto el asunto tristemente con los testigos es que uh, los cu cuando tú, por ejemplo, una de las cosas que menciona la Biblia y que los testigos lo reconocen pero como que no conectan los puntos, es que antes de que venga el fin uh, todos se va las buenas noticias se van a predicar en todo el mundo en todo el mundo, no va a haber lugar en donde no se hayan predicado uh, y los testigos Uh, no están en todo el mundo. Hay muchos países en los cuales no están y en los que la gente nunca ha escuchado de los testigos de Jehová, principalmente de países comunistas y musulmanes. Entonces, uh, hasta que llegue el punto en que los testigos puedan llegar a esos países, va a ocurrir mucho tiempo. Entonces, realmente bajo su propio estándar, bajo su propia teología, eh, el fin no está tan cerca como ellos creen, pero aún así la organización se los recuerda todos los días, todos los días, todos los días, de modo que los testigos se mantengan ocupados y es uh, el, el mensaje en sí es bueno, pero la forma en cómo lo controlan a, al, al testigo promedio y cómo lo, lo utilizan. Eh, ahí creo que es donde ya se me hace un poco inmoral lo que lo que hacen ellos, la organización. Uh -huh. este, sí, yo experimenté como... algo algo semejante cuando yo cuando era bautista. Eh, pues nos gustaba, nos gustaba evangelizar, o sea, salir afuera, hablar a la gente de Jesús, pero a pesar de que yo lo hacía sinceramente y todos lo hacíamos sinceramente y todos lo hacíamos con una conciencia de que teníamos que hablar de, de Jesucristo a las personas, uh, eh, pero también al mismo tiempo notaba yo que de repente, eh, no sé yo de, si decir de manera consciente, yo creo que inconsciente, más bien ya era parte de la cultura religiosa donde, a la cual pertenecíamos. Eh, como que se nos usaba como una especie de gran maquinaria. Éramos como una gran maquinaria que tenía todos sus engranes y, y, y era así como que todos servíamos a, a, al propósito de, de realmente de, de, de la congregación, de, del círculo al que, al que pertenecíamos. Entonces dije yo... Por un lado, pues sí, de, es bueno hablar de Dios eh, y decirle a las personas, debes arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Dios, pero también me empecé a dar cuenta de estas cuestiones, ¿no? De que, sí. como dices tú, éramos un grupo pequeño, nuestra denominación no existía en muchos países, muy, otros protestantes o evangélicos la rechazaban. Entonces yo decía, eh, realmente, eh, a pesar de que nuestras intenciones son buenas, estamos como en una, como decías al principio, ¿no? Como en una burbuja y estamos operando, es como una pequeña maquinaria donde todo funciona, pero mientras esté encajonado, uh -huh. una vez que te sales de esa burbuja, te das cuenta que hay un mundo allá afuera, ¿no? Uh -huh. eh, y pues ahora, sí. ahora que cuentas esto, yo puedo atestiguar a ese tipo de mentalidad. Donde yo estaba, fíjate que eh, no es igual a los hijos de Jehová, pero tú has sí. dicho varias cosas que, que, en toda, que en toda sinceridad, en toda honestidad, debo decir que muchas cosas se parecen. Muchas de las cosas que has mencionado me recuerdan a, al grupo al que yo pertenecí, ¿no? Pero bueno, ahora no se trata de, de mi testimonio, ahora se trata del tuyo. No, no. Y aquí te, te dejo que, um, que continúes. Sí, una, una última cosa que me gustaría decir del tema de la predicación, y no muchas personas uh, no testigos saben, es que los testigos cada mes deben de informar cuánto tiempo dedicaron a la predicación. Entonces ellos deben de mandar un informe por, por escrito, lo puedes enviar por mensaje. Uh, del número de horas que dedicaste a la predicación, a uh, cuántas publicaciones dejaste a las personas y, si pudiste, uh, y a cuántas personas volviste a visitar y si tienes algún estudio bíblico. Entonces, esto lo hacen, se supone, para mantener, a, a, para saber más o menos cómo va la obra y cómo, cómo les sí. está yendo en la predicación, pero realmente es, es algo que les sirve precisamente. Para, es, para que un testigo siga ocupado, siga ocupado predicando, porque el asunto es que si no predicas muchas horas y está en tus posibilidades predicar un cierto número de horas, van a hablar contigo los ancianos, que son los que dirigen la congregación, el equivalente a, a un pastor en alguna iglesia, los ancianos van a hablar contigo y te van a decir, oh, ¿por qué no estás predicando tanto? Y te van a animar para que lo hagas. Uh, y entonces uh, los testigos es, esto hace que uh, que si no predican es, finalmente uh, se vean forzados a hacerlo y muchas veces los testigos van no, no for, forzados por una uh, no o sea da ah, tienes que así que uh -huh. los estén obligando sino por una persuasión coerciva uh, creo sí. que es el término Ajá. sí a nivel psicológico no sí como cuando estás con una persona uh, pues con una persona manipuladora o sea a lo mejor no te va a, a obligar con una pistola a que hagas algo pero te va a hacer sentir culpable de muchas formas te va a hacer sentir de ciertas formas para sí. que finalmente tú hagas algo entonces los muchas veces los testigos eso lo que causan ellos es un sentimiento de mucha Uh, de mucho vacío, de mucha infelicidad, pero como los testigos siempre deben de dar una buena imagen y, y aparte para ellos es muy uh, eh, si tú si tú no uh, siempre les están diciendo a la organización que los testigos son las personas más felices en el mundo, que el mundo es un desastre, que hay mucha confusión, que todos en el mundo son infelices, pero que todos aquí estamos en la organización y disfrutamos de estas bendiciones, pero si tú si tú no muestras eso, uh, si tú muestras disconformidad, entonces uh, puedes ser visto como una mala compañía dentro de los mismos testigos. Y eso hace que muchas veces tengas que no, no comentar tus dudas con la organización para que finalmente no te metas en problemas con otros testigos. Mm -hmm. Y. Comienza yeah. como a sospechar, ¿no? Te ven con una cierta sospecha, ¿no? Que no, no andas tan. No andas tan fiel, no, no, eres, no eres un siervo tan fiel. Eh, sí. Me hiciste recordar cuando decías que te cuentan las horas, vas pues, al grupo que yo pertenecí, eh, también hacían eso, te preguntaban, oh. sí, te preguntaban, eh, lo hacían por clases, lo hacían eh, los adultos, les pasaban la lista y les preguntaban cuántas solas, uh, perdón, ¿cuántas, horas, cuántas horas saliste a evangelizar y cuántos, mm. cuántos fueron salvos, así era el lenguaje que ellos usaban, cuántos fueron salvos no uh -huh. pues que tres y uh -huh. eh, eh, decían algún bautismo tuviste algún bautismo esta semana y así no eh, y yo recuerdo que eso eh, a mí en lo personal a mí nunca me gustó eh, nunca me gustó nunca lo promoví y nunca lo apoyé realmente esa idea de estar preguntando cuántos cuántos salvaste o cuántas horas saliste y todo eso no y a mí sí. me encantaba ¿eh? eh alguien pudiera decir ah pues tú dices eso um, porque porque tal vez no te gustaba a ti hacer eso. No, a mí me encantaba, era de los que más lo hacía. De hecho, una vez me encontré una señora, a una viejecita, testiga de Jehová, y, oh. me, y ella, me, ella me dijo, no sé, como que me quiso de, dar a entender que pues que ella andaba más entregada que yo. Me dice, no, nosotros salimos a publicar y, y me dijo por semana y no sé qué. Me dijo, a ver, usted me dijo, ¿cuántas, cu eh, ¿cuánto tiempo ha salido a evangelizar? Y pues como yo era de los más activos le dije 10 horas esta semana y ya, y me acuerdo que la señora se me queda viendo y me dice, "Ah, oh, bueno, pues parece que usted sí sale." Le digo, "Pues sí, le digo, es que a mí me gusta evangelizar." Pero nunca se va a olvidar porque la señora me uh -huh. me, me dice, "¿A ver, usted cuántas horas has, cuántas horas ha salido?" Le dije, "10 horas esta semana" y contándole digo y contándole digo, "No." Uh -huh. Pero bueno, es una pequeña una pequeña anécdota, ¿no? Sí, está, uh, bien, está. Sí, sí, um, Edgardo, bueno, eh, ahora sí, ¿Qué, ¿qué sucedió o qué fue lo que de repente uh, empieza a, a romper la burbuja de Edgardo Silva para que comience a pensar o, o cómo es que comienza a entrar a tu radar la posibilidad de que tal vez estás mal como testigo de Jehová o, uh -huh. o no sé si cómo comienza a entrar al radar? Digamos, este asunto de la iglesia católica, o cómo sucede? Sí. Platícanos esa transición. Mira, lo que me pasó fue así: eh, uh, me vine aquí a Estados Unidos porque mi hermana iba a tener un bebé, este y se supone que nomás me iba a quedar dos meses, pero mira, ya se hicieron casi cuatro años. <laughs> bueno, el caso es que ya estando acá me pongo a trabajar en un supermercado, y ya en mi trabajo, como estábamos en pandemia, no, no estaba tan ocupado haciendo las actividades de los testigos. Y yo para todo este punto estaba muy feliz siendo testigo, este, haciendo, uh, uh, haciendo el mejor trabajo posible, posible y pues uh, esforzándome por ello y conviviendo con, con todos los hermanos. Pero empieza la pandemia y entonces uh, todo, todo lo que los testigos hacían lo empezaron a hacer por Zoom. Entonces todo reuniones virtuales y ya no salíamos a predicar de casa en casa. Entonces todo eso me dio un poco de, más de tiempo de tiempo libre y entonces estuve trabajando mucho tiempo ahí en el supermercado. Uh, y ya después de trabajar ahí por un tiempo, uh, llegó a trabajar una compañera que iba a la universidad en otro estado, uh, pero ya era en el verano, entonces venía a trabajar mientras en sus vacaciones. Y yo veía que esta compañera era muy amable con la gente. Me, me llamaba la atención eso: que ella era muy amable, que no decía malas palabras, te, tenía muy buena actitud. Y me llamó la atención eso. Entonces empezamos a platicar y todo. Y ya después me di cuenta de que era católica. Ya me di cuenta porque en su, en su celular me mostró algo. Y de fondo de pantalla tenía eh, la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Mira tú, no Ajá. dicen que los católicos son unos paganos y son de, son de lo peor de lo peor. Ajá, de, de hecho, de hecho es hasta lo que iba que. Uh, me di cuenta de que ella era una católica que conocía su fe y que se esforzaba por vivirla y yo pensaba que eso era imposible de encontrar, yo pensaba que todos los católicos eran hipócritas y que no, oh, ninguno se esforzaba por seguir las normas de la Biblia y que solo pecaban y pecaban y que al cabo luego me puedo confesar, ¿no? Es la visión que yo tenía de los católicos por lo que me habían dicho de ellos, ¿no? Eh, entonces dije, ah, mira, ella va a ser una testigo de Jehová perfecta. Ya tiene, toda la, ya tiene todas las virtudes para ello. Eh, entonces, no, claro. No, no me digas que ya le estabas echando el ojito, ¿eh? Uh, uh, <laughs> no, no, no. Nomás quería que ella también conociese la verdad y que pudiese también ser testigo. Uh, entonces yo me puse a platicar con ella uh, sobre la Biblia, pero. Lo, y tuvimos muchas conversaciones interesantes. Pero una de las más interesantes fue cuando hablamos sobre el tema del paraíso terrestre. Entonces yo le digo, no, es que todos vamos a estar en la tierra uh, y aquí es donde vamos a estar. Y me dice, pero me, me dijo así como con bien, bien triste en su corazón, pero y, y entonces no vamos a ver a Dios. Y yo, pues pues no, no lo vamos a ver, él va a estar allá en el cielo. Y dice, pero ¿por qué no lo vamos a ver si, si él es nuestro padre y él nos ama tanto? Y digo, no, pues vamos a ver lo que Él va a hacer por nosotros, vamos a ver todas sus bendiciones que nos va a dar, lo vamos a ver en ese sentido, pero pues no, no es verlo literalmente, o sea, Dios es invisible, Dios no lo puedes ver. Y dice, pero, pero, pero si Él nos ama tanto, Él, él quiere estar con nosotros, ¿por qué, no? ¿por qué no va a estar Él con nosotros? No, pues sí si va a estar con nosotros, pero pues como en un sentido simbólico, ¿no? O sea, Él... Y, y me lo dijo, y me dijo, sí, pero ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que va a haber gente que solo va a estar en la tierra y no va a ir al cielo? Y le digo, oh, pues mira, es que aquí en Revelación habla de 144 mil personas que van a, a. que dice que están con el Cordero y que entonces pues ellos están en el cielo. Sí, pero ahí dice que los 144 mil están en el cielo, pero en ningún momento dice que los que no sean de los 144 mil no estén en el cielo. Eh, ¿Dónde dice la Biblia que haya? Muéstrame en la Biblia donde dice que haya un grupo que vaya a estar solo en la tierra y no en el cielo. Y eso ya me dejó pensando y no no encontré ningún texto, ningún texto. Entonces eso sembró una semilla. Pero lo que, lo que me cambió todo es que ella ya se iba a regresar a, de vacaciones. Este, ya, se, ya se iba a regresar de sus vacaciones a la universidad y antes de irse me dice: Mira, yo te animo. A que tú hagas una investigación sobre nosotros, sobre la Iglesia Católica, sobre qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y yo le digo, sí, ya lo hice, y la verdad no concuerdo con ustedes. Pero luego me dice, sí, pero hasta este punto tú solo has investigado con tus propias fuentes. Tú solo has investigado lo que los testigos dicen sobre nosotros. ¡Wow! Salió, salió muy eh, de mucho sentido común, ¿eh? Ajá, sí, 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 era muy inteligente. Este, y, y, ella, y ella, por ejemplo, no sabía citarme mucho de la Biblia y conocía un poco su fe, pero tampoco era la más conocedora de todos. Este, pero con, con muy con lo poquito que conocía, supo a uh, sembrar una semilla que después iba a crecer. Entonces, uh, y, y esto se lo digo a todos los católicos. Puede que tú te sientas como que, oh, pues es que yo no soy tan inteligente, o a lo mejor yo no conozco tanto la Biblia. Con que sepas hacer buenas preguntas y con que conozcas algunas de las cosas básicas, ya puedes hacer grandes cosas por otros, aunque uh, no sepas hacer una super teología sistemática. Con muy poco ya puedes ayudar a otras personas, y así fue en el caso de mi amiga. Entonces me dice: Tú has investigado con tus propias fuentes, pero si tú investigases a uh, todos los puntos de vista y con todas las fuentes y. Vieses los argumentos de todos, te darías cuenta de quién tiene mejores argumentos y a lo mejor cambias de opinión. Uh -huh. Y yo le dije, ah, sí, sí, lo voy a hacer. <laughs> qué, bueno que, qué bueno que dices eso, ¿eh? porque quizás, de hecho creo que nunca lo he dicho, pero ahorita lo voy a decir. Eh, yo así pensaba uh, antes de comenzar con este canal, yo decía, no yo, yo, no, yo no sé mucho, yo no soy un experto, no soy un doctor en teología, no soy un biblista. Eh, soy relativamente un católico nuevo. Eh, yo yo no, de, yo no, yo por qué voy a hacer videos o por qué voy a comenzar un canal. Pero, y con eso me mantuve, ¿eh? era mi excusa para mantenerme al margen. Sí. Quizás sí. había, un, eh, había un, una cierta validez porque estaba un poco más, más fresco, más verde, como se dice. Sí. Pero después me, 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 me quedé pensando, dije, oye, es. Eh, pues si no voy a ir a una universidad, no voy a ir a un seminario a ser un catedrático, no, no voy a ir a un lugar donde necesito todas esas credenciales, voy a, ir a, voy a ir al mundo, voy a ir a las redes sociales, voy a ir a YouTube, voy a ir donde está la gente, voy al mercado digital, eh, uh -huh. mercado en el sentido donde toda la gente se conglo, conglomera uh -huh. y andan todo el mundo compartiendo ideas, andan todo el mundo eh, hablando, resolviendo dudas. Dije, oye, eh, esto lo puedo hacer y por eso muy a menudo repito repito hermanos no somos expertos eh, uh -huh. no lo sabemos todo pero de lo poco que sabemos y lo que vamos aprendiendo les podemos uh -huh. ir compartiendo la gente de a pie la gente de eh, eh, promedio la gente eh, del día eh, no necesitan un doctor ni le van a entender nada a un doctor a un biblista a un arqueólogo qué sé yo uh -huh. no le van a entender nada necesitan a alguien como nosotros que les hablemos lo que hemos recibido pero bueno, fue un sí. paréntesis, ese fue gratis, te regreso, te regreso el micrófono. No, está bien, no te preocupes, y, y me gustaría añadir a ello que muchas, como dices, muchas personas no van a necesitar a un super doctor académico, pero de hecho una de las formas más efectivas de evangelizar, uh, muchos católicos a lo mejor no tienen tanta experiencia evangelizando, pero una de las mejores cosas que puedes hacer es contar tu historia, contar... ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Tú puedes contar, o oh, antes a lo mejor no le hallaba sentido a mi vida, pero el acercarme a Dios le ha dado un significado. Antes me era difícil perdonar, pero Dios me ha ayudado a perdonar. Entonces, el contar algo que Dios te haya ayudado, algo que Dios haya hecho por ti, y tú contarlo a otras personas, eso, eso es muy, muy, ayuda mucho, ayuda mucho. Y a lo mejor la persona a la que le hablas no se va a convertir, no te va a acompañar a misa ese domingo, pero sí. uh, va a ser una semilla. Exacto. Sí. De hecho, me hiciste recordarle al endemoniado gadareno, ¿verdad? aquel endemoniado de, de Gadara, oh, sí. eh, eh, cómo el Señor lo liberta de, de, de su esclavitud, de su, de su uh -huh. condición miserable, y, y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿no? Él ya quería ser un apóstol, ¿no? Sí. Y, si bien es cierto no pudo ser apóstol como, como quizás no vamos a ser obispos o sacerdotes o religiosos o monjes no lo sabemos quizás alguien quizás Dios te está llamando a alguien aquí en el en el chat quizás dios te está llamando pero bueno eh, uh -huh. pero es interesante que Jesús le dice ve a los tuyos vuelve a casa ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho por ti el señor y eso es exactamente lo que tú estás diciendo puedes contar tu testimonio adelante Exacto. Ajá, muy bien. Eh, bueno, el caso es que mi, mi amiga pues planta esta semilla y ya después de un tiempo eh, estaba con la pandemia y ya me sentía un poquito cansado todo, ya quería que ya se acabase la pandemia y hubo un tiempo en que estaba medio desanimado y pensando en lo que me había dicho mi amiga, pensaba, oye, eh, eh, está, me estaba preguntando en mi mente, mira, si todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago como testigo, si lo que yo creo no es verdad, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Estoy desperdiciando uh, mi tiempo, tiempo que a lo mejor podría dedicar a hacer algo más, algo útil por mi familia, algo uh, para mí, para mi beneficio. Y entonces, si, si lo que creo es verdad, entonces tiene sentido. Pero si no, no tiene ningún sentido. Y me acordé de lo que ella me dijo, que había investigado hasta este punto con mis propias fuentes y me di cuenta de que de que era así todo. O sea, yo acepté a los testigos de niña porque no conocía nada más, solo conocía los argumentos que ellos me daban, yo solo estaba viendo las cosas desde esta óptica, pero yo nunca, nunca, nunca había analizado las cosas, los, los argumentos que otros pudieran tener. Y pensaba, yo le, yo le digo a las personas que cuestionen sus creencias, yo voy con los católicos, voy con los protestantes y les digo, uh, los invito a cuestionarse si lo que creen es verdad. Pero, ¿por qué yo no hago lo mismo conmigo? Entonces, todas estas preguntas finalmente me hizo uh, preguntarme, uh, me, me hizo querer investigar y dije: A ver, voy a empezar desde el mismo principio. ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué tal? Si no existe. O sea, yo la verdad nunca uh, tengo, tengo razones para creerlo, pero son fuertes esas razones en realidad. Entonces,. Uh, me pongo a investigar desde, desde eso, de si Dios existe o no, pero esta vez dije, no, esta vez quiero escucharlos a todos. Y me puse a escuchar a filósofos ateos, me puse a escuchar a uh, los argumentos agnósticos, me puse a escuchar otras formas como de otras cosmovisiones como panteísmo. Uh, entonces finalmente, uh, tras mucho mucho estudiar sobre el tema de si Dios existe o no, ahí me encontré con un tal Santo Tomás de Aquino. Uh, que hablaba de uh, cinco vías para demostrar la existencia de Dios, y me encontré algunos canales en YouTube que explicaban muy bien estos temas. Uh, hay uno que llamaba Teología, Teología Filosófica uh, de Agustín Echeverría, otro Adictos a la Filosofía de Enrique. Uh, entonces, todos estos canales... Un saludo, ah, para, un saludo para adictos a la filosofía del de hermano Enric. Uh, sí. Enric uh, creo que lo estoy pronunciando mal. Dios te bendiga, Enric. <laughs> sí, él es maravilloso y me encantó cómo explicaba muchas cosas eh, de filosofía. Es muy bueno explicando él. Total, que uh, tras investigar el asunto me di cuenta de que sí, de que me estaba más convencido que nunca, que nunca antes de que Dios existía. Entonces, ahora Dios existe, pero eso no quiere decir que él haya se haya revelado en alguna religión. Uh, porque yo pienso que se reveló en el cristianismo? como no sé si es en el islam? ¿Cómo se, no sé si es solo a los judíos? ¿Cómo no sé si es si alguna otra religión oriental es quien tiene la razón? ¿O quizás Dios solo creó el universo y ya después se fue y no hizo nada? Entonces me pongo a investigar a ver por qué pienso yo que el cristianismo es verdad. Y me pongo a ver los argumentos uh, más fuertes del cristianismo. Y me encuentro allí con canales como el de Rincón Apologético de Santiago Alarcón y veía sus videos defendiendo el caso histórico de la resurrección de Jesucristo. Uh, me pongo a investigar sobre otros temas como la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Uh, y también me pongo a investigar los argumentos de musulmanes, uh, de judíos y de algunas religiones orientales también. Y tras hacerlo me doy cuenta de que el cristianismo es muy, muy diferente. Tiene argumentos... Muy, muy buenos, muy efectivos. Sí, y el, el de la resurrección de Jesús pues es uno de los más fuertes, ¿no? Entonces me quedo convencido de que el cristianismo es verdad. Pero, ahora me toca preguntarme, ¿es mi forma de cristianismo la correcta? Uh, como no sé si es con los católicos, o con los protestantes, o con los ortodoxos. Uh, entonces, porque yo pienso yo que es con los testigos? Y ahí me ayudó a ver lo que Santo Tomás de Aquino hacía, porque él en la suma teológica, siempre antes de él justificar su postura, siempre trae una objeción a su postura. Y no objeciones débiles, no hombres de paja. Él busca las objeciones más fuertes a su postura uh, y después uh, las analiza para ver si son objeciones válidas o no. Entonces dije, entonces ya estaba ahí en este punto en que. Me tocaba hacer lo mismo como testigo, pero claro, aquí es donde viene todo el miedo, aquí es donde viene todo el terror que los testigos uh, sienten hacia los apóstatas, hacia los ex-testigos y hacia cualquiera que critique a la organización. Entonces uh, sentía mucho miedo de, de, de hacerlo y yo le pedía, y en todo este proceso le pedía a Dios, por favor, Dios, guíame, este, yo quiero encontrar la verdad, yo quiero conocer la verdad. Uh, y quiero conocerte a ti, pero no quiero ser engañado y tengo mucho miedo de ser engañado, entonces por favor tú, tú guíame para que eso no vaya a ocurrir. Entonces, uh, a algo que me ayudó también en ese momento fue pensar, a ver, si, si lo que yo creo es mentira, ¿cuándo lo quiero saber? ¿Lo quiero saber ya cuando me muera? ¿Lo quiero saber cu cuando ya esté viejo y no pueda hacer mucho? O lo quiero saber ahora que puedo hacer algo. Y, y eso me hizo pensar, bueno, es mejor que, lo, que, si es, que si no es verdad lo sepa ahora. Entonces, y pensaba, ¿qué, ¿qué miedo le tiene la verdad a la falsedad? O sea, ¿qué miedo le tiene la luz a la oscuridad? La luz siempre le va a ganar a la oscuridad. Entonces, si mis argumentos como testigo no se sostienen, es porque algo mal está con mi postura. Eh, entonces, todo esto finalmente pues me da ah, el valor para... Hacerlo para investigar cuáles son las objeciones en contra de los testigos uh, y los argumentos a favor de ellos, pues ya los conocía. Y no me tomó mucho tiempo uh, para darme cuenta por qué es que los testigos te, te insisten, te insisten tanto en que no leas críticas hacia ellos y que no escuches a ex testigos. Y es que cuando analizas la historia de ellos y comparas realmente sus enseñanzas con lo que dice la Biblia. Es, es muy, 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 muy fácil ver el error de ellos. Y así me pasó a mí. Y uh, algunas de las cosas que más me impactaron al ver la historia de los testigos era uh, el tema de las profecías fallidas, que ya lo mencionamos. Uh, otro tema que me impactó era que Charles T. Russell, el... Una de sus enseñanzas particulares que tenía, por cierto, Charles T. Russell es el fundador de los testigos de Jehová, este, él, una de sus enseñanzas que tenía es que aparte de, de que Dios, aparte de la Biblia, Dios nos había dejado otra fuente de revelación. Y esa fuente de revelación era la gran pirámide de Giza en Egipto. Entonces, según Russell... Si tú hacías uh, medidas en la pirámide y un poco de numerología, tú podías saber muchas cosas que la Biblia revela, las podías saber por medio de ahí de la pirámide. Y Russell usa la Biblia y usa también la pirámide de Giza para calcular que en 1914 iba a venir el fin del mundo. Entonces, uh, para los testigos, esto le, puede ser impactante porque prácticamente nadie conoce esto. Uh, pero lo que van a decir es, bueno, pues sí, Russell estaba mal, pero ya lo corregimos, porque Dios guía la organización y Él nos lleva hacia la verdad. Ok, uh, supongamos que eso es así, ¿no? Pero, ¿cuándo? ¿cuándo? Según los testigos de Jehová, ellos son la organización de Dios. ¿Cuándo es cuando Jesús los escogió? En 1919, ya lo mencionamos. ¿Y por qué, los, por qué según los testigos, los escogió Jesús en 1919? porque ellos eran cristianos verdaderos, uh, según los testigos. Ellos eran los únicos que enseñaban que el alma no es inmortal, que Jesús no es Dios. Son los que se dieron cuenta de la falsedad que el cristianismo venía enseñando todo este tiempo. Ok, uh, pero según los testigos, hoy en día su enseñanza es que un cristiano verdadero basa sus enseñanzas solamente en la Biblia. ¿Cuándo dejaron los testigos de enseñar que la gran pirámide de Guisa era una fuente de revelación? Hasta 1928. Entonces, en 1919 no eran cristianos verdaderos porque estaban enseñando algo que, que los cristianos verdaderos no enseñan, según los propios estándares de los testigos. Entonces, uh, no hay forma de que Jesús los haya escogido en 1919. Entonces, una de las enseñanzas que... Enseñan los testigos hoy en día, está completamente mal, y es esa enseñanza de que los escogieron en 1919. Otra cosa que esto lo descubrí hace poco. Eh, lo descubrí ya ahora como católico, pero me hubiera gustado haberlo descubierto en el momento. Los testigos adoraban a Jesús. Hasta 1954, a pesar de que ellos creían que Jesús no es Dios, creían que a Jesús se le debía de adorar. Y era algo que decían en sus publicaciones. Claro. Uh, ahora, si un testigo adora a Jesús, va a ser expulsado, va a ser acusado de idólatra. Entonces, uh, ¿qué, hace, ¿qué hacemos con los testigos de 1919 a 1954 que estaban adorando a Jesús? Uh, ¿Eran ellos uh, pecadores que, se iban, que no se iban a salvar? Entonces, ¿cómo iba a ser la organización de Dios? Entonces, son estos factores que cuando tú analizas la historia de los testigos, es muy evidente muy evidente la la falsedad de su enseñanza y la falsedad de su creencia de que son los únic la única organización de dios en la tierra que enseña la verdad no uh -huh. no 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 es así uh -huh. y uh, no sé si quieres comentar algo por, respecto sí, a esto, si ¿cómo? gustas eh, uh, sirve que si gustas tomar agua o algo por cierto no te pregunté tienes tienes agua contigo. Ah, fíjate que se me olvidó traer mi vaso. Mire, pero... no te preocupes, eh, voy a hacer esto. No te, eh, me voy a poner a mí mismo para darte un, darte un minuto si quieres agarrar agua. Sí. Eh, ok. Muy bien, hermanos, pues denle like en lo que nuestro hermano uh, Edgardo regresa. Está tomando unos segundos para eh, eh, tener ahí algo para hidratarse. Y denle like. Si pueden tomar también unos segundos para compartir en este momento en sus grupos de WhatsApp, Facebook. Eh, y cualquier otra red social que puedan este, compartir, se los vamos a agradecer. También les quiero pedir amablemente eh, que me echen la mano, denle like y eh, saben que eso es importante porque los algoritmos de YouTube uh, pueden recomendarte cuando ven un buen porcentaje, cuando ven que hay un buen porcentaje de likes. Ustedes saben que los canales religiosos no son precisamente los que YouTube le encanta recomendar. Entonces, si no nos ayudan, por un lado YouTube no nos tiene, no nos tienen en muy alta estima, que diga, que digamos, pero si tampoco ustedes nos apoyan, pues sí eh, si se hace más difícil la, la labor, ¿no? De llegar a más personas. Muy bien, parece que ya tenemos acá de regreso a nuestro hermano Edgardo. Vamos a ver, ya está de regreso Edgardo. Muy bien. Y por cierto, antes de dar la palabra, uh, gracias a todos los que han enviado sus superchats. Gracias por su apoyo. Gracias a todos los que están aquí. Y uh, ahora sí, Edgardo, um, para continuar con el hilo, entonces, hace un momento, Edgardo, eh, nos estabas comentando cómo te das cuenta que el cristianismo es la verdad, pero dices, bueno, ahora, ¿cómo sé cuál forma de cristianismo, por así decirlo, eh, es la verdad? ¿Cómo determino? Eh, y aquí esto lo quiero juntar por causa del tiempo, ¿no? ¿Cómo es que comienza a entrar en tu radar? Ahora sí, ya propiamente hablando, eh, el catolicismo, la Iglesia Católica, eh, ¿cómo es que de alguna manera comienzas a, a, a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, eh, la, la Iglesia Católica venga a ser una opción? Porque como decías al principio, la Iglesia Católica ni siquiera era una opción para ti. Pero entonces, ¿cómo entra al radar de eh, Edgardo, la Iglesia Católica? Sí. Este, exactamente. No era una opción para mí porque una vez me convenzo de que los testigos, uh, pues, pues no. <laughs> eh, digo, lo que empecé a buscar ahora, dije, bueno, entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que enseña la Biblia? y me pongo a investigar las diferentes denominaciones protestantes y sus posturas. Entonces yo estaba seguro de que iba a ser con alguna denominación protestante. Me preguntaba si con los luteranos, si con los anglicanos, si con los calvinistas, uh, con algún grupo con una enseñanza calvinista, presbiterianos, o con los bautistas o pentecostales, o algún no denominacional. Hubo un momento en que yo pensaba, bueno, es que a lo mejor no importa tanto la enseñanza. No importa tanto la iglesia a la que pertenezcas, sino lo que importa es que tú tengas fe en Jesús y entonces no hay una iglesia verdadera, no hay una organización o una religión verdadera, sino que lo que hay son cristianos verdaderos que viven conforme a, a con, en fe en Jesús y conforme a su enseñanza. Eh, pero aquí lo que me ocurrió es que igual navegando en YouTube, uh, en diciembre de 2021, Uh, ocurre en, en youtube en el canal yo estaba suscrito al canal de rincón apologético y iba a ver este debate entre un tal José Plasencia con Jonathan Ramos sobre el tema de la sola escritura eh, hasta ese momento había escuchado hablar del tema de la sola escritura pero no le prestaba atención pero dije a ver voy a ver este debate y por primera vez en la vida <laughs> me cuestioné la enseñanza de sola escritura, porque hasta ese momento yo toda mi vida había asumido, claro, debes de basarte solo en lo que enseña la Biblia y los católicos no hacen eso, entonces obviamente son falsos. Pero tras analizar ese debate, pensé, oye, es que, ¿dónde dice en la Biblia que debas basar tus enseñanzas solo en lo que dice la Biblia? Y me di cuenta de que en efecto no hay ningún texto que diga eso. Y. Y eso, eso entonces sembró una semilla en mí de res, a respecto al punto. Pero ya después me puse a investigar más el tema de sola escritura y quise ver qué argumentos había para, defender, para defenderlo. Volví a analizar el debate uh, y, y había, había muchas preguntas que tenía. Pero ya, ya tras analizar la posición católica, me di cuenta de que tenía mucho más sentido. Y como la Biblia habla de que nos. De que textos como segunda Tesalonicenses 2.15 que dice: aférrense a las tradiciones que les hemos enseñado, tanto uh, por carta como por viva voz. Entonces, uh, hay algo más a lo que aferrarse aparte de la escritura y cómo la Biblia nos manda que obedezcamos a nuestros, a, nuestros, a quienes nos dirigen. Entonces, si sí, hay que obedecerlos, como dice Hebreos 13.17, entonces. Perdón. Entonces, uh, ¿habrá que obedecer también su enseñanza? Y yo recuerdo que en el debate también te eh, envié algunos Superchats para preguntar esa pregunta de Hebreos 13:17 y tristemente no se pudieron contestar en el debate, pero me conmovió mucho José, como días después tú hiciste un análisis del debate y te pusiste a contestar aquellas preguntas y entre esas estaban las que yo había enviado. Sí, sí, eh, de hecho te me adelantaste porque eh, yo recuerdo que a mí me, me, me pesó porque vi que estaban mandando preguntas y eran muy buenas preguntas en los superchats y, y me acuerdo que sí, y no, al último se cortó todo así de tajo y, y no se contestó ni una sola y sí, sí recuerdo que dije yo, ah, oh, dije, sí, eso sí me caló porque yo lo veía como algo necesario, ¿no? Pero como dices tú, hizo un en vivo especialmente para responder todas esas. Eh, porque yo, yo regresé, ¿no? Fui al video y lo regresé y estuve viendo las preguntas eh, y estuve anotando las preguntas de los que enviaron este, sus super, super chats para tratar de responder, ¿no? Pero fíjate, eh, uno nunca sabe, ¿no? Eso que estás diciendo, tú después viste ese, ese en vivo, ¿no? Sí, sí, exacto. Vi, vi ese en vivo y uh, me ayudó mucho también ese video que hiciste y finalmente me di cuenta de que. Uh, Seguí analizando ya después de eso el tema de la sola escritura, pero finalmente me convencí de que es un principio que no, no es bíblico y que, no tiene, no, y que la Biblia al contrario enseña que también necesitamos la tradición y el magisterio de la iglesia. Y finalmente, entonces, a este punto me convenzo de que uh, uh, oh, ya, ya, ya entendí la, entonces la posición católica y entonces, uh, en respecto a este punto. Y pienso, bueno, ok, entonces sí, los, por eso es que los católicos hacen tantas cosas que no están en la Biblia, porque es por vienen por la tradición, uh, prácticas respecto a, su, a la liturgia, a los sacramentos y así. Uh, entonces digo, entonces tú puedes creer y hacer cosas extrabíblicas que no estén en la Biblia, pero uh, no puedes hacer cosas antibíblicas, o sea, que contradigan a lo que dicen las Escrituras. Entonces en ese punto me pongo a pensar. Hay alguna enseñanza de la Iglesia Católica que contradiga las escrituras? Y pensé, pues muchísimas, y la más obvia de todas es que María fue siempre virgen. Entonces a ver cómo los católicos defienden esto. Y me fui a este sitio de internet Apologética Católica a a.org creo que es, <laughs> donde a José Miguel Arraiz, él tiene muy buenos artículos ahí y busqué uno sobre la virginidad perpetua de María. Tras Terminar de leer ese artículo me estaba riendo porque no podía creer eh, no so que no solo que la Biblia no enseña que María dejó de ser virgen, sino que también da indicaciones de que fue siempre virgen. Y para mí la más impactante fue la de Juan 19:26, uh, cómo, cómo María se va a vivir a la casa de Juan. Pero claro, si, eso, si ella tenía hijos, por, uh, ellos son los que debían de hacerse cargo de ella. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está eso, no? Uh, entonces, me di cuenta de que, de que, de hecho, los católicos, yo pensaba que eran, uh, sencillamente, tenían su fe a ciegas, pero me di cuenta de que no, de hecho, tienen buenos argumentos para defender su fe. Y finalmente... Yo, perdón, yo recuerdo por... cuando descubrí lo mismo que tú estás contando. Para mí era eso, ese punto. Cuando descubres que la iglesia católica tiene respuestas y verdaderamente son respuestas, no son parches, no son inventos, no es darle la vuelta, no es torcer la escritura, al contrario, en la medida que descubres que la Iglesia Católica tiene respuestas eh, genuinas, eh, vas descubriendo a la par que lo que uno hace como protestante o en tu caso que fuiste testigo de Jehová era uno el que tenía las, tenía las escrituras torcidas para poderle dar un sentido a la interpretación eh, privada, ¿no? A la que uno se adhería, ¿no? Pero eso me impresionó, dije, wow, dije yo, parece que esos católicos tienen respuesta para todo, no lo puedo creer, o sea, para mí eso era como, yo, yo sé que ahora pues un católico nos escucha y dice, no, pues claro, ¿qué, qué, qué no sabías? No, no sabíamos, y era, era impensable, ¿no? Adelante, sí. Edgardo. Sí, exactamente. Entonces me doy cuenta de eso, que los católicos tienen buenos argumentos y entonces dije bueno quiero ver quiero ver la tradición a ver qué, qué cuál era la tradición en los primeros siglos que son esas cosas que se transmitieron por tradición y ver si realmente concuerdan con lo que enseña la Iglesia Católica hoy día porque bien puede ser que se hayan corrompido en sus enseñanzas pensaba entonces dije quiero verificar que no se han corrompido entonces ahí es cuando me pongo a leer los padres de la Iglesia y oh, no, no puede ser. Me encuentro que todos, todos, prácticamente todos, hablan de una tal Eucaristía que no entendía yo bien qué era, pero luego me doy cuenta de que uh, es lo mismo que la cena del Señor. Pero ellos en la Eucaristía uh, dicen que es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Uh, leo lo que Ignacio de Antioquía escribe al respecto. Leo cómo Justino Mártir uh, le cuenta al emperador romano cómo es el culto de los cristianos y cómo habla de este alimento Eucaristía que ya no es pan y ya no es vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tras investigar e investigar a los padres de la Iglesia y el tema de la Eucaristía, para mí había escuchado que los católicos creían eso, que era literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero para mí, cuando era testigo, se me hacía la enseñanza más, más absurda, más absurda de los católicos, porque ¿cómo va a ser eso el cuerpo de Cristo si es un pan? Se ve como pan y todo. Y se me hacía la enseñanza más absurda, pero me doy cuenta de cuán importante era para los primeros cristianos, para los padres de la iglesia, que eran discípulos de los apóstoles. Y dije, bueno, si ellos, si ellos lo creían, entonces ¿quién soy yo para argumentar en contra de ellos? Uh, entonces cuando descubro que Jesús está presente en la Eucaristía, dije, bueno, a ver, quiero, quiero ver eso, quiero ver eso. Entonces fui a buscar una iglesia, alguna iglesia católica, y uh, era, era un viernes en la tarde. Entonces dije, oh, yo creo que las iglesias están siempre abiertas, y creo que sí es así en México, pero acá en Estados Unidos no es así. Entonces uh, le pido a Dios, Dios, no sé si estoy tomando la decisión correcta, pero no quiero ser engañado. Entonces, por favor, si, uh, si no si no quieres que vaya a la iglesia, entonces no no me dejes ir. Pero si si quieres que vaya, entonces pues permíteme uh, llegar a alguna iglesia, ¿no? Entonces fui a una y estaba cerrada. Y luego voy a otra y también estaba cerrada. Y pensé, no, entonces a lo mejor Dios no me quiere, no quiere que vaya a la iglesia. Pero le dije a Dios, Dios, voy a intentarlo una sola iglesia más. Y si esa también está cerrada, entonces uh, voy a, con, pues lo voy a tomar en cuenta, que a lo mejor es que no quieres que vaya a la iglesia. Uh, voy y estaba abierta. <laughs> y estaban terminando de celebrar misa, pero yo estaba en el estacionamiento. Y yo sentía mucho miedo. Todo, todo esto que los testigos te hacen sentir, yo lo estaba sintiendo. Sentía un miedo terrible a ser engañado. Sentía, sentía, pensaba que dentro de la iglesia había demonios y que ellos me iban a poseer o algo. Y sentía muchísimo, muchísimo miedo. Entonces estuve orando allí como 20 minutos en el carro. Estaba con mis ojos cerrados, orando, 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 pidiéndole a Dios que me ayudase. Y cuando terminó de orar, ya ya habían cerrado la iglesia. Yo, no, no puede ser, ya la cerraron. <laughs> pero dije, bueno, está bien, voy a ir de todos modos. Y fui para allá. Y cuando, cuando voy, sale una señora este, muy amable eh, que estaba cerrando la iglesia. Uh, y le digo, oiga, disculpe, ya cerraron la iglesia. Y me dice, sí, pero va a haber misa el domingo a las 11, puedes venir. Y yo, oh, está bien, es que mire, es que estoy en una búsqueda por la verdad y yo creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y me han dicho que Él está aquí, ¿es, ¿es eso cierto? Y me dice, sí, así es, ¿quieres venir a verlo? Y yo, bueno, pues, me pues sí. Entonces me, me invita a pasar a la iglesia y veo el altar, veo el sagrario, ah. veo a uh, todas las bancas, todo allí, la, era una iglesia muy bonita, y, y, me, y me lo muestra, que me dice que ahí está dentro Jesús, y, sí. y yo sí sentía una presencia allí en ese momento, pero al mismo tiempo estaba temblando de miedo, wow. y, y me dice, pero a ver, cuéntame tu historia, ¿por qué estás aquí? Y le digo, es que... Es Permíteme, que, yo... no, que no se te olvide ese pensamiento, ¿eh? te, la señora te estaba diciendo, cuéntame tu historia. Eso que dijiste de esa señora, que dijiste muy amable, eh, eso es algo que, que yo tengo que decir que eh, yo, yo creo que soy una persona que me gusta mucho el intelecto, el sentido común, eh, me, me gusta estudiar, pero tengo que decir que esa sencillez de los católicos de a pie, de las señoras, de las viejecitas, de las personas normales, esa bondad, ya van varias veces que en tu testimonio mencionas, eh, esos, por ejemplo, la, la compañera de trabajo que dices que era muy amable esas cosas que yo comencé a observar en, en los católicos de a pie eh, que aman su fe eh, eso a mí me fue taladrando el corazón eh. eso a mí me fue taladrando el corazón de una manera muy muy, muy particular y, y sabes eh, hay mucha gente que nos está escuchando que son amas de casa, que son mamás que son eh, gente, gente normal y quiero invitar a todos eh, eh, a todos los que nos están escuchando, a los papás, a las mamás amas de casa, hombres trabajadores, eh, nunca sabes en el momento, hermano, hermana que nos escuchas, nunca sabes en el momento en el que estás haciendo un impacto y un fuerte eh, en una persona. Y ahorita mm -hmm. que te escucho, eh, pues, perdón, eh, no, que no. hice un paréntesis aquí, pero no puedo dejar pasar la, la oportunidad. Eh, no. Adelante. No, no te preocupes, José, y es precisamente eso que tú dices, lo que quiero que los uh, católicos que estén escuchando se lleven. Porque mira, yo, yo cuando, cuando iba a la iglesia, yo esperaba platicar con algún sacerdote y tener una super charla teológica con citas bíblicas y con buenos argumentos, pero lo que Dios puso en este momento fue a esta, a esta señora. Entonces yo le digo yo le digo, es que soy testigo, pero se me hace difícil creer que no haya habido cristianos verdaderos por 1800 años, pero no sé qué pensar, tengo muchas dudas sobre la Iglesia Católica. Ella muy humilde me dice, pues mira, la verdad yo no sé mucho sobre la Biblia, ni sé mucho sobre teología, pero lo que yo sí sé es el amor que Dios nos tuvo. Mira cómo Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificarse. Mira cuánto nos amó, cuánto sufrió por nosotros. Y Dios, Dios nos sigue amando todavía, y Él tiene un plan para ti, y Él te va a guiar y Él te va a ayudar para que tú puedas encontrar la verdad. Porque si Él si él te amó tanto para sacrificarse por ti, entonces no te va a amar más para mostrarte dónde está el camino. Y, y le dije: Sí, pero tengo mucho miedo a, a ser engañado, no sé qué pensar. Y me dice, no, pero piensa en eso, piensa en el amor de Dios. Si Dios nos ama tanto, entonces te va a ayudar para que no seas engañado. Y yo creo que has venido al lugar correcto y que Dios te ha traído aquí. Y le digo, pues muchísimas gracias, este, muchísimas gracias, hermana Irene, le dije, era su nombre Irene. Eh, muchísimas gracias por sus palabras, en realidad me ha consolado mucho. Y en ese momento me abrazó y me dijo, ay, te amo. Y este, pero me lo dijo con, con un cariño, tan, con una sinceridad tan, tan bella y, con, y no me conocía de nada esta señora, pero así me trató con mucho, con mucho cariño y realmente uh, ya, ya más tarde, me pregun uh, di uh, semanas, meses después, me pregunté uh, cómo Jesucristo en la Eucaristía vive en aquellos quienes comen su cuerpo, si era Jesús quien me dijo te amo en esa ocasión. Y realmente sentí el amor de Dios en ese momento, por tanto por lo que ella me dijo, como por, uh, como por el abrazo, por la muestra de amor que me dio. El caso, José, es que, yeah. el caso es que después de eso, uh, me, fui, me fui en mi carro y me fui a estacionar a otro lado y me puse a llorar y llorar y llorar porque pensaba en el amor que Jesucristo nos había tenido y, y pensaba, ¿cómo, eh, ¿por qué si Jesús... Nos ama tanto a la iglesia, él se sacrificó por ella, a la iglesia es su esposa. ¿Por qué la iba a abandonar por 1800 años? ¿Por qué iba a dejar que se cayese en el error? ¿Por qué iba a dejar que cayese en la oscuridad y que nadie, nadie se diese cuenta hasta mucho tiempo después? ¿Por qué abandonaría Jesús a su esposa? ¿Por qué abandonaría a la iglesia? ¿Por qué si él se sacrificó por ella? Todas esas preguntas me venían uh -huh. a la mente. Pensaba qué clase de esposo dejaría a su esposa en la, uh, engañada, en la, atrapada en la oscuridad por 1400, 1500 años. ¿Quién, ¿Qué clase de esposo haría eso? ¿Cómo podría nuestro Señor cometer esa gran maldad? Y fue, fue un momento uh, que me conmovió muchísimo. Eh, pero después, y fue, fue un momento que finalmente preparó mi corazón para poder uh, seguir aprendiendo sobre la fe católica. Ya después de ello, uh, empecé a reunirme con varios sacerdotes para que me contestasen mis preguntas. Tenía muchas ocasiones, uh, naturalmente, con respecto a todas las enseñanzas de los testigos. Uh, me costó muchísimo aceptar la divinidad de Jesucristo. Fue un tema muy, muy, muy difícil para mí. Uh, pero hubo un momento en el que sencillamente me, me rendí. Y uh, porque ve veía indicaciones de que sí, de que sí Jesús es Dios, pero no lo podía entender. Entonces uh, no podía entender la Trinidad. Me costaba mucho entender la encarnación: uh, cómo un Dios ilimitado se puede hacer limitado. O sea, cómo alguien inmortal puede morir, cómo alguien eterno puede tener un principio. Me costaba muchísimo, pero hubo un momento. En el que finalmente le, le dije a Dios, ¿sabes? Yo creo que eres tú quien me está enseñando esto, entonces lo voy a aceptar, aunque no lo pueda comprender. Y lo que me pasó, José, es muy hermoso, es que después de ello. Oh, y por cierto, y, y también en ese momento, por primera vez oré a Jesús, porque yo cuando era testigo, pues claro, ellos no oran a Jesús. Y yo, pero, y era, y era algo que. Yo, yo, yo le oraba a Dios y yo le decía, Muchas gracias, Dios, Padre, uh, por haber enviado a tu hijo a morir por, por nosotros y habernos salvado. Entonces yo me sentía agradecido con Él por haber enviado a su hijo, pero yo me sentía agradecido también con Jesús. Me sentía agradecido con Él por haber estado dispuesto a sufrir por nosotros. Entonces yo lo que hacía es que le decía a Dios oh, oh, y a ah, Jehová, sé que. Tu hijo está ahí al lado tuyo, entonces por favor, dale las gracias de mi parte por lo que hizo por mí. Pero en este momento en que finalmente acepto la divinidad de Jesús, por primera vez puedo orar a, a Él, a mi Señor, y le digo muchísimas gracias por lo que hiciste por mí, muchísimas gracias por todo lo que aguantaste, y me sentí tan, tan, tan bien de, por ello. Y después de eso, Dios me ayudó mucho, mucho a comprender a la Trinidad y a poder comprender la encarnación, por supuesto hasta donde podemos, porque es un misterio, no lo podemos entender a la plenitud, pero llegué a entenderlos cada vez más, 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 y ahorita lo veo tan claro en las escrituras, es una de las enseñanzas que veo más claras y eh, me, me encanta defender de hecho la, la Trinidad y la encarnación. este ahora. Sí, sí este, todo esto que nos estás contando y gracias por... De verdad, gracias por abrir tu corazón. Sé que no, no siempre es fácil, eh, pero gracias por contarnos todas estas pequeñas eh, historias reales de personas que te ibas encontrando. Me hiciste recordar también a mí las propias historias. Recuerdo que una vez fui a una iglesia católica. Eh, yo la verdad que dije, ay, no sé qué ando haciendo aquí, ¿no? Pero llegué y recuerdo que entré a la librería. Tenían una pequeña librería y entré. Y resulta que, para no ser la historia larga y darte, darte el micrófono de regreso, la señora que estaba en la librería era, era una convertida. Era una ex. Ella había sido protestante toda su vida. Toda su vida y era una convertida. Y, y resulta que ella había sido bautista. Qué casualidad. Wow. Que, que yo, pues también venía. Era bautista todavía. Y, y recuerdo que con mucho temor y temblor. Le dije, pues yo ando investigando, ya me estoy dando cuenta de algunas cosas que es verdad el catolicismo, pero la verdad, tengo muchas dudas y no hombre, la señora también ya casi hacía fiesta, ya la señora quería... <laughs> no, de verdad es en serio. Sí, y y, y recuerdo que después regresé, ya me veía, ya me hacía hermano y me abrazaba y también así. Y en mi mente yo casi decía: No, 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 yo todavía yo todavía no me convierto, yo todavía no, no estoy seguro que me voy a hacer católico, ¿no? Y así, ¿no? Como que yo estaba más atrás que tú, ¿no? Pero uh, me hiciste recordar, ¿no? También me hiciste recordar de, de una viejecita que, que yo siempre la veía y yo sabía que era católica, ¿no? Y en, en mi cabeza, según yo, esa señora estaba bien, ma estaba mal su religión, pues. Uh -huh. Su religión estaba bien mal. Pero uh -huh. siempre tenía el rosario en la mano. Y sabes me gustaba platicar con ella sabes por qué me gustaba platicar con ella uh -huh. porque me llenaba de paz mm, me hey, llenaba hey. de paz uh -huh. y, y yo sabía de, yo me iba de ahí y, y como que <laughs> como que me hacía corto circuito me uh -huh. hacía corto circuito yo decía pero si es católica por qué puedo sentir es, esta paz siento, siento como que si Dios sí está con ella no uh -huh. y, y te quiero agradecer eh, muy bien, eh, Edgardo, entonces digamos que eh, ya avanzando en este, en este camino de conversión, que a nosotros nos encantaría escucharte por cinco o diez horas, pero sabemos que no, no, no es posible, ¿no? Pero eh, digamos, ¿cuáles fueron esos siguientes pasos que fuiste dando para, para, para ir viendo eh, hogar, dulce hogar, ¿no? ¿Cómo fuiste acercándote sí. a tu casa? Uh, mira, este... Lo que, lo que ocurrió es que todo esto lo voy investigando uh, como testigo, pero en secreto, pero en todo este punto yo no había dejado de ser testigo, yo me seguía reuniendo, uh, seguíamos teniendo las reuniones virtuales por Zoom, uh, y llegó un punto en que yo estaba convencido, uh, yo, yo seguía analizando los argumentos protestantes, seguía uh, todavía estudiando los argumentos de los protestantes, pero no me, lo más que estudiaba, lo más que me convencía de la verdad de la católica en, en muchos de los temas. Entonces uh, llegó un punto en que yo estaba convencido como un 70%, y yo, pero yo decía, uh, si todavía me queda un 30% que no estoy seguro, y yo debo de estar 100% seguro porque uh, hacerme católico va a significar perder a toda mi familia, perder a mis amigos, a uh, bueno, no a toda mi familia, pero a mis familia testigos, entre los cuales estaba mi madre. Eh, y ella ya sabía de mis dudas, ya sabía de mi investigación y ya estaba sufriendo muchísimo. Estaba sufriendo muchísimo y ella trataba de ayudarme, uh, pero no podía, no podía ayudarme. Entonces yo decía, yo no le quiero causar este dolor a mi madre, si esto es mentira, entonces necesito estar 100% seguro. Ah... Uh, pero llegó un punto en el que ya nos volvimos a reunir presencialmente con, para eso de agosto, en las reuniones de los testigos. Y entonces yo iba con los testigos, pero yo ya sabía que era una religión falsa. Entonces yo tenía que fingir y estar con ellos. Pero yo en mi corazón yo anhelaba, uh, ya había ido a misa en algunas ocasiones, y yo anhelaba poder estar allí, poder ver la Eucaristía. Uh, y aunque no estaba 100% seguro, yo ya tenía el deseo de ser católico, pero uh, principalmente mi madre y mis amigos era lo que me sostenía ahí como testigo. Eh, entonces, mi, mi mamá, fíjate, ella, lo que los testigos tienen mandado hacer si tu hijo así tiene dudas, es no que tú no hables con él, sino que se lo mandes a los ancianos. Y que los ancianos van a tratar de ayudarlo, y si no pueden ayudarlo, lo van a expulsar. Uh -huh. Pero mi madre tenía ese miedo de que sabía que eso iba a pasar. Entonces, ella lo que hizo fue: voy a tratar yo de comprender los argumentos de mi hijo. Voy a tratar de comprenderlo y voy a tratar de ver cómo lo podemos derribar para que así derribar sus argumentos para que así siga siendo testigo. Pero mi mamá, al escucharme, se dio cuenta pues de que no hay forma de cómo defender la enseñanza de los testigos. Bueno, ya resumiendo, el caso es que hubo un día en que finalmente mi mamá me dijo, uh, me, no, no estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando, pero tú eres, mi, tú eres mi hijo al final de todo y yo te amo y me duele mucho verte así de deprimido y de triste. Y entonces yo sé que Dios te ama y que Él te va a guiar. Entonces uh, yo confío en eso, en que Él te va a guiar tanto a ti como a mí. Y si tú estás en un error, uh, te lo va a mostrar. Y si yo estoy en un error, me lo va a mostrar. Entonces uh, tú adelante, tú ve. Uh, entonces no lo podía creer cuando me dijo eso. Y estaba tan agradecido con Dios. Y fue justo a tiempo porque me había invitado el, el sacerdote de una parroquia a un curso que iban a dar llamado Descubriendo a Cristo, un curso para no católicos. Uh, pero era el mismo día y a la misma hora que mis reuniones como testigo, entonces yo no sabía qué decidir. Pero una semana antes de eso, uh, mi mamá me dice estas palabras y yo no, no, Le, me estaba tan agradecido con ella y con Dios de que iba a perder a todos mis amigos, pero al menos no iba a perder a mi mamá y me sentía muy agradecido. Pues estaba llorando mucho por ello. Entonces, uh, ya después inicio lo que acá le llaman uh, rica, el rito de iniciación cristiana para adultos, empiezo a ir a las clases de catecismo, empiezo a aprender más, más de la fe y finalmente tomé la decisión de que sí, sí iba a tomar los sacramentos y que me iba a ser católico y finalmente hace, hace un mes, en el 8 de abril de, de este año, finalmente pude recibir mi bautismo, mi confirmación y mi primera comunión. Y, nos, y para todo esto ya había sido un proceso de un año y seis meses y no sabes cuánto cuánto estaba esperando por fin poder comer la eucaristía y el día en que recibí mis sacramentos desde 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 que me bautizaron empecé a sonreír y sonreír y estuve sonriendo como por dos horas no podía parar de sonreír wow. y quería parar de sonreír y todos y todos lo veían pero quería parar de sonreír, pero no podía. Ya hasta me dolían los cachetes. <laughs> pero aún así estaba sonriendo bastante. Yo creo que era el poder sentir eh, la gracia del Espíritu Santo sí. habitando en mí por primera vez. Me hiciste recordar al día siguiente que eh, le propuse matrimonio a mi esposa y que me dijo, obviamente no, que me dijo que sí. Todo Ajá. el mundo me decía, José, parece que traes una cara de felicidad que... Que, que, que nunca te la había visto. nunca te la había visto y yo no no pero yo siempre ando gozoso sí pero ahorita es otra cosa me decían <risa> <risa> sí, así tal cual así tal cual me pasó a mí no sabes eh, y desde y desde entonces uh, cuando hago oración a Dios y le llamo padre o sea lo siento lo siento muy real y siento me siento tan unido a Jesucristo y siento tanto el Espíritu Santo y nunca había sentido eso como cuando era testigo. Entonces ha sido una gran gran bendición y finalmente uh, he encontrado un tesoro en el lugar en que menos me lo imaginaba. Menos 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 me lo, lo imaginaba y ahora quiero uh, quiero poder compartir ese tesoro con otros si cuando era testigo compartía lo que creía. Y era algo falso, cuanto más ahora que he encontrado a mi Señor, cuanto más Ajá. ahora que he encontrado la plenitud de la fe. No voy a, ir, no voy a compartirlo con las personas. Y por eso uh, ahorita, mi, ahorita mi objetivo va a ser en mi canal de YouTube ayudar a, a católicos que tengan familiares testigos, porque los testigos nunca van a ver mis videos. <laughs> Entonces mi objetivo es ayudar a, a quienes tengan familiares católicos a cómo... Cómo poder ayudarlos para que puedan sembrar semilla de verdad en ellos y finalmente ellos vayan e investiguen por su cuenta, tal como me pasó a mí. Pues le doy muchas gracias a Dios. Y por cierto, eh, hace dos semanas mi mamá también fue a un retiro que hicieron en una parroquia allá en Mexicali y me dijo que ya se va, que ya se declaró católica y que va a regresar wow. a la iglesia. No me wow. lo. No me lo esperaba que iba a pasar tan rápido. Yo, yo pensaba wow. que iba a pasar ya en su lecho de muerte. <laughs> Pero no, ya ella wow. también se está haciendo católica y me oh. siento tan bendecido por Dios. <laughs> Qué maravilla. De sí. verdad que ser católico es algo, es algo muy hermoso. Um, fíjate, ahora, ahora que sé lo que es católico, ¿no? <laughs> Cuando yo era protestante yo pensaba en católico. Eh, cuando yo pensaba cuando era protestante y pensaba en católico pensaba en todo lo malo todas las cosas malas que te puedas imaginar todo lo ponía en una canasta y para mí ser católico era como ser un conglomerado de cosas de escándalos de vicios de católicos no practicantes catolicismo de cultura eh, pero eso no es eso no es el catolicismo esa no es la fe católica y, y ahora pues obviamente ahora te escucho sí. a ti no te escucho a ti decir, y, y yo lo puedo lo, lo, lo puedo atestiguar es algo es algo hermoso conocer la fe católica abrazarla abandonarte a la voluntad de dios eh, uh -huh. en, en su santa iglesia no sí y es que en la iglesia o sea la, la o sea la iglesia católica tiene una la fe más razonable de todas uh, tiene muy buenos argumentos para sostener su postura o sea en lo intelectual está o sea es genial en lo espiritual, o sea, hay muchísimas cosas para la espiritualidad. Eh, la belleza, ni se diga, o sea, la Iglesia Católica o sea, tiene una belleza extraordinaria. Y la, la liturgia, o sea, hay tantas cosas, tantas cosas y hay, y hay algo para todos, eh, para todos hay algo. Entonces es de las cosas más hermosas que he encontrado uh, dentro de la Iglesia y no me queda más que, que darle gracias a Dios por por haberme por haber puesto a las personas indicadas en el momento indicado y no no solo fueron no solo fue mi amiga del trabajo y esta señora que me encontré en la iglesia o sea fueron muchas otras personas que por el tiempo no las puedo mencionar pero uh, entre esos por supuesto a uh, apologistas como tú José a todos estos en YouTube que también me ayudaron. Entonces, muchísimas gracias por el excelente trabajo y que Dios te bendiga mucho por ello. No, uh, gloria, gloria a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Y, y sí, todos esos eh, eslabones que de personas, ¿no? Todos esos eslabones de personas. Eh, Santiago Larcón, eh, en, en aquel debate, ¿no? Que me invitó con Juan Jonathan Ramos, Dante Urbina, Enrique de España. Mm. Eh, la señora que mencionaste que te mostró el amor de dios y eh, como dices tú es, somos injustos tal vez en decir nombres porque no podemos mencionarlos a todos pero lo único que quiero destacar y, y, y levantar y resaltar es que eh, nunca sabes hermano hermana nunca sabes el momento en el que estás causando un impacto en la vida de una persona y, y con el tiempo que nos queda con el tiempo que nos queda con el tiempo que nos es dado eh, Buscamos la santidad para ser, ser usados, para tocar a otras personas. Y mira, eh, la verdad me vienen preguntas que te quisiera hacer, pero lo vamos a dejar para la, la siguiente vez que, que vengas. Te quiero invitar a que regreses, ya no tanto para el testimonio, sino quizás ya para más cosas más concretas de doctrina, quizás, um, si es que tú aceptas la invitación, ¿no? Eh, pues ya te, comprometí, ya, me ya te comprometí aquí delante de todos, ya no puedes echarte para atrás. <risa> <risa> no te preocupes, yo encantado. Y también les invito a suscribirse a mi canal. Este... Sí, dinos, ¿cómo se llama tu canal, por favor? Porque ¿no? eh, en el nombre nomás le pusiste tu nombre, pero ¿cómo se llama tu canal? Sí, mi canal se llama Testigo del Señor. Eh, entonces en este canal voy a estar subiendo videos sobre uh, las objeciones que los testigos tienen a la fe católica. Ajá. Y voy a subir muchos videos sobre cómo poder ayudarlos, cómo entender la mentalidad de los testigos y cuáles son las mejores formas de llegar a ellos. Y también mi objetivo es ayudar a testigos que como yo tuviesen dudas eh, con respecto a temas como la Trinidad, el infierno, uh, el paraíso terrestre o la esperanza celestial. Todos estos temas voy a estar hablando okay. entonces. Pues mira, ya, los... lo, ya lo puse en pantalla. Ahí está. Canal de Edgardo, eh, testigo del Señor, testigo del Señor. ¿Cuál es tu apellido? Perdón. Ajá, Silva. Silva. Edgardo Silva, testigos, oh, perdón, testigo, testigo, testigo del Señor, porque es una referencia a tu persona, ¿no? Testigo del Señor. Pues sí. ahí, ahí está, hermanos. Vayan, suscríbanse, busquen su canal y suscríbanse eh, para que lo, lo apoyen en su nueva labor que va, va a emprender para ayudar a, a, a las familias de los testigos de Jehová. Eh, creo que sería un excelente recurso. Muy bien, eh, pues una vez más, gracias al nombre de todos. Eh, aquí quiero hablar al nombre de todos. Gracias, Edgardo. Y gracias a ustedes, hermanos, por acompañarnos. Gracias por apoyarnos. Gracias por compartir este contenido. Háganlo, porque ya lo compartieron para que les llegara el en vivo a las personas, ¿no? Ahora compartan para que les llegue la retransmisión a todos aquellos que no lo han visto, ¿no? Así es de que eh, les animo a que lo puedan hacer. Gracias a todos los que enviaron sus, eh, sus donativos, sus, uh, gracias por su generosidad, por apoyar este apostolado para seguir adelante. Y bueno, pues eh, sin más, sin más, pues me voy, a, me voy a despedir, pues como yo siempre lo hago. Eh, y no te me vayas a ir, ¿eh? Quédate detrás de escenas, no te me vayas a ir. Y, y me despido, pues como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María. Siempre Virgen. Amén. Amén. Hasta luego, hermanos.